Y entramos en 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Con el despapalle, señores, señores. Oye, mi gente, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, ya nos venimos de YouTube. La verdad, la transmisión ahorita por el momento sí se ve bien, pero le falta un poquito de calidad hasta que la internet esté al 100. Vamos a seguir transmitiendo aquí por su página de YouTube, de Facebook. Le damos la más cordial de las bienvenidas a todas las personas que ya se están conectando en este momento. Y pues vamos a brindar un fuerte aplauso para todos ustedes que ya están conectados. Muchísimas gracias. Soy tu amigo Leo, el León de la Radio. Y hoy nos acompaña la abuela Cajuela. También por ahí viene, me parece que... parece ser que también viene por ahí nuestro queridísimo Costeñito. Y bueno, mi gente, pues ¿qué creen? Hoy este programa le quiero agradecer con mucho cariño para los amigos de Panadería de Roque allá en el Salmoral, Veracruz. Gracias a nuestro amigo Roque Utrera. También para los amigos de Pescaderías Mocambo allá de nuestro amigo César Medrano. Y por supuesto a los amigos de los del Super 3 Flores que nos patrocinan. Y sobre todo a Sonido Raptor Sound de aquí de Zempoala. Muchas gracias. Y bueno, pues ya está lista por ahí nuestra invitada. Viene nuevamente nuestra invitada. Esperamos que no se caiga con un cable como la otra vez, porque la otra vez andaba medio apendejado. Y ay, chingada, ahí viene tú, la chingada abuela Cajuela. ¡Que pase la desgraciada! Hago los cables tú, chingadera, compadre. Ahí viene, mírala, qué bonita ella. Mira, señoras y señores, con ustedes, la abuela, aquí, siéntate aquí, deja las arrugadas nalgas que trae. Abuela, bueno, a ver. Sí, bueno, ahí está. Ahí está su micrófono, la abuela. Abuela, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches a todos los nietos, bisnietos, a los nietos. Abuela, pero no te ven así, que te ven un poquito la cholla, las canas, abuela, porque si no van a decir que hago truco. Sí. Abuela, me dicen que tú eres la abuela Cajuela. Ajá. Ya me has dicho que que tú eres mi abuela. Sí. Aunque a mi parecer, yo siento que eres la abuela del chamula, ¿no? Yo tengo mucho nieto. ¿Te parece? Tengo ¿Te parece mucho el chingón panzón ese tú? Ah, sí. Sí, demasiado. Ay, Diosito santo. Oye, abuela, por ahí mándale un saludo a la señora Lidia. Lidia Cobos, que te está viendo, dice. Que le mandes un abrazo y un fuerte saludo. Ay, le mando un saludo allá a mi hija. ¿Es tu hija? ¿A poco? Oye, abuelita, dice que le mandes un beso a Hugo Jacome Mendoza. Que le mandes un besote allá en el Siempre Sucio. Le mandamos un besote por ahí. ¿En el Siempre Sucio? No, en el Siempre del Otro. En el Siempre Sucio se lo mando yo. Señores, pues muy buenas tardes para toda la gente que nos está viendo. Ya estamos en su programa, El Despapalle. ¡Otra vez me dejó la puerta abierta! La abuela se me va a cundir de zancudo esta madre, tú. ¡Ay, abuela! Agua con la abuela. Abuela, ten cuidado porque tiene el Malmanheimer de esa madre que tiene. Mira cómo camina la chica abuela. Abuela, se me hace que te falta una puta Viagra a ti. Porque te... ¡Dos! Ten cuidado con los cables, abuela, porque así me los pasaste a traer el otro día, hija de la chingada. Ok, abuelita, mira... Oye, abuelita, aquí tengo tu armaño. Ven, mi amor, ven, abuela, ven, chiquilla. Mira, qué bonita. Estás tan algona la hija de la chingada. ¿Qué pasa? Ahí, abuela, agárramela. Mira, amiguito, te trajo un regalito. A ver, me trae un regalo la abuela, señora, sí. Señora. A ver, ¿qué regalo me trae? Me encantan los regalos, me encanta. Sí, quiero un regalo. Mamá, me está fregando, mi... No, abuela, ¿qué pasó, Omar? Me está frío. No, abuela. Cacahuate. Ajá. Y ya te metiste todos los cacahuates. Mira cómo no. Estás de panzón. Es que yo soy como el elefante, abuela. Mira. Los agarro con el pic y me los meto por el cubo. Mira, mijito. A ver qué. Ay, abuela. No te hubiera molestado, señor. Y nada más me trajo unas galletas de cacahuate, la abuela. A mí con lo que me encanta ver galletas, la abuela. Me fascina. Oye, abuela, ¿a ti te gusta ver galletas? Pues vela. ¿Sí? Oye, qué padre. Me trajo mis galletas, la abuela, pero no me trajiste el café, abuela. Bueno. Ay, abuelita, ¿hay más regalitos? ¿Sí hay más regalitos, abuelita? No.
regalito, güey. Ok, al rato me va a traer otro regalito. Señores, pues son las 7 con... Las 7 con... 18 de la tarde. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través del Facebook, Facebook Live de su amigo servidor Leo y Teclados. El licenciado Ingenio Hernández Zabaleta, mi Leo, saludos, estamos, lo dicho, sobre el clima en 20 días. ¡Órale, qué padre! Un saludo a mi nieto Ingenio. Señores, señores, ya lo dijo en público el licenciado Ingenio, y de verdad yo confío en el licenciado Ingenio Hernández Zabaleta. Muchísimas gracias, de verdad. Esos son verdaderos hombres de apoyo, que apoyan, ¿o no, compadre? Perdón, comadre, es que comadre, te dije compadre. ¿Por qué te dije compadre? Ah, ¿es tu nieto también? Pero póntelo aquí en el chipo, bien así como si estuviera chupando aquello. Todos son mis nietos. Eso, chica abuela. Sí, todos son mis nietos. No, pues muchísimas gracias, licenciado Ingenio, de verdad, va a ser un honor tener aquí un clima cortesía de ti, pues para el estudio, no, ni para mí, ni para la abuela, va a ser para el estudio, exclusivamente para el estudio, pues eso nos va a servir para cuando venga el licenciado Ingenio y le hagamos una entrevista por aquí, ¿no? Sí, exactamente. ¿Tú conoces al licenciado Ingenio Hernández? Sí. ¿Dice que es tu abuelo? Mi pariente, todos somos Hernández. Ah, eres Hernández también. También yo soy Hernández. Oye, abuela, una pregunta. ¿Por qué tiemblas mucho? ¿Acaso te está picando el rabo o qué? Lo que pasa es que así ya somos cuando tenemos 96 años. 96 años tienes, abuela. Sí. Pero de no bañarte, hija, la chingada pesta de madre. Me baño mamá los domingos. Abuela, hace rato fui a ver al Chema ahí en el Oxxo. Sí. Y apesta más tú que el Chema. Sí. Tú apestas más que el Chema. Me cae que es de madre. Después de ¿será? Sí, se me ¿No será que... ¿No será que en vez de este té de noni tomas té de guaje? Es que yo no lo mezclé. Ah, ¿sí? Sí, primero me hago mi té de guaje. Ajá. Y ya luego el té de noni. Ah, porque hay uno que se llama el té de desmadro. No sé si ya lo has escuchado. No. Oye, abuelita, vamos a mandar saludos. ¿Qué te parece, mi queridísima abuela? Dice por aquí rápidamente. Para Marcos Márquez, que nos está viendo, muchas gracias. Yamil Romero Ortiz, te mandamos un abrazo. Alejandro Fernández Alemán, el maestro Alejandro Alexfer, un saludito, un gran músico allá en Puebla. Rubén Baeza, te mandamos un saludo. Que le mandes un beso a Rubén Baeza en la Mazacuata. Donde no pasó Dios. Que está así. La tiene así. Por eso no pasó Dios. Bueno, le mandamos un saludito a mi nieto Rubén Baeza por ahí. Ah, por ahí. Yo también se lo mando por ahí. Nos tiene muy abandonado. Oye, Rubén Baeza, ¿por qué tienes abandonada a la abuela? Mi querísima abuela Cacuela. Saludos para Flippy Stark, saludos para Romy Cervantes, también saludos para Miguel Cervantes, mi gran amigo el Biblos. Oye, por cierto, el Biblos anda vendiendo pistolas para chuzos, de eso, para ir a pescar. ¿Tú pescas, abuela? ¿Has pescado alguna vez en tu vida, en tu vieja vida? Sí. ¿Qué has pescado? ¿Qué es lo que te gusta pescar? Agarramos un tiburón. ¿Tiburón? Sí. A mí me dijeron que tú agarras huevinas, ¿es cierto? Que te gusta agarrar la huevina. Puro tiburón, ¿eh? Ah, chingado, no, yo agarro pura salcochita. Pura salcochita. Claro. Dice mi querísimo Alejandro Fernández, cada día está más gorda, dentro de poco va a ser más fácil dar la vuelta que abrazarte. Mira, Alefer, yo te voy a decir algo, mi hermano. Ay, me hacen encabronar a esta hora, chingada, madre. Yo que no quiero hacer corajes, abuela. Te mando un beso en el siempre sucio, Alejandro. Es un gran amigo mío. Oye, mi hijito. ¿Qué pasó, abuela? Tengo algo en la bolsita. ¿Tienes algo en la bolsita, abuela? ¿Qué tienes en la bolsita, abuela? No me digas que te lo mandaron. ¿Qué es lo que quieres? Mano izquierda, mano derecha. Bueno, cuates, ¿quieres lo que tengo en la mano izquierda o quieres lo que tiene en la mano derecha la abuela? No, la bolsa. Ah, la bolsa, abuela. Pues a ver, dame lo que tienes en la bolsa de atrás. ¿Sientes algo cuadradito? A ver, pero ponte así en el chipo. Ahí, fíjate. A ver. ¿Qué es eso, abuela? ¿Qué es eso? Me lo compré tirado en la calle. Ah, mira, abuela. Dulcitos. Ah, son dulces. Sí, son dulcitos. A ver, enséñame. Ay, mira, sí, cierto. Sabor y aroma a uva. Ahí están los dulces que me trae la abuela. Era nada más. Oye. Abuela, pero aquí dice 3 condones masculinos. Aquí dice 3 condones masculinos. ¿Sabes qué es un condón? Es que no, es que casi no veo, mijito. Ah, casi no ves. Pero bien que tientas, hija de la chingada. Yo lo tengo
Dice, contenido, 3 condones masculinos de hule látex natural. Estos no son dulces, abuela. ¿No son dulces? ¡Son condones! ¡No chingues! ¿Yo para qué quiero condones, abuela? ¿Yo para qué chingos quiero condones? Mira, los condones se usan normalmente pues, para protegerse de enfermedades, ¿no? Para protegerse, si está con tu... Bueno, tú eres abuela, no creo que hagas tortillas, ¿eh? Si llegas a ir con, por ejemplo, si llegas a estar con el costeño, por ejemplo. Ah, no, el costeño que es tuyo, tu nieto, ¿ah? Mi nietecito, el costeñito. Vamos a suponer que te metes con el chingado chamula. Y bueno, mejor ni te metas con el chamula. Claro, porque van a salir los hijos bien feos. Horrible. Tienes que usar esto, abuela. Tienes que usar esto para que no te peguen la enfermedad. ¿Sí? Para que no te vayan a empanzonar, abuela. No, no va a decir que te empanzonen. No. Mira, fíjate, imagínate, mijo. Ajá. Que luego ves hay mujeres que se ponen muy especiales para eso. Muy especiales. Sí. ¿Cómo para qué, abuela? Fíjate, dice su novio, le dice, mi amor, vamos allá. ¿A dónde? Pero te pones condón. Ah, ¿con quién? ¿Con don quién? Se pone condón. Ah. Sí, ya se fueron allá. Ajá. Y por andar en las carreras, el hombrecito por andar en las carreras. Ajá. Ya estaba en la chinga loca. Abuelo, no sea grosera. No digo groserías aquí enfrente de la cámara. No digo groserías en la chingada. No, no, es que se oye de la chingada cuando ve que uno dice picardía. Yo por eso nunca he dicho una pinche grosería. Adelante, abuela. Ya, amiga. Cuando estaba la mujer ahí, dice, ay, pendejo, no te pusiste bien eso, mijo. Eso. Imagínate que lo andaban buscando abajo de la cama, abajo de la almohada y todo. Ah. Abajo del ropero. Pasó, abuela, con todo respeto, pero es que el chiste más malo. No, no es cierto, abuela. Abuela, ya mejor váyase a hacer el atole. Tráigame el costeño. Ya tráigame el costeño. Gracias, abuelita. Le agradezco mucho las galletas. A mí me gusta mucho ver galletas. No sé si a ustedes les gusta ver galletas. Miren. ¿A poco sí? Fíjate que yo no conocí a mi abuela. Nunca la conocí. Bueno, sí la conocí cuando era niño. Fíjate que yo era un niño muy lindo porque yo nací en agosto. Precisamente era un niño de agosto. Y yo quería que me pusieran Agustín. Pero me pusieron Leo. Ve nada más qué chingadera, nada más, abuela. No, por eso yo me enojé. ¿Te enojaste? Sí, ¿o te mojé? Abuela, se me hace que ya te tienes que cambiar el puta pañal porque ya apesta. ¿Ya te apesta el chingado pañal, abuela? Ya sácate por ahí que te cambien el chingado pañal. Ves allá con la señora N, la de la Devia. Allá que te cambien el chingado pañal. Allá que te lo cambie la señora N. Bueno, sale, abuela. Ahorita le hablo el taxi. Bueno. Sí, bueno. Sí. Juan, sí, Juan Juanito el Gordo, por favor. Sí, el taxista, sí, pues el más gordo, el más chiquito, el más parado. Tráele un taxi a la abuela, por favor. ¡Hora! Gracias, Juanito. Ok, abuela, ya viene el taxi por ti, chica su madre por ahí. Sáquese la gorra, ya, sáquese, chica abuela. Mira nomás cómo se hace pendeja la abuela. Bueno, mi gente, vamos a mandar saludos rápidamente por aquí. Dice que no se escucha lo que dice la abuela. Ok, a ver. Sí, ok. Ah, lo que pasa es que traía el disfraz la chica abuela, chota. Pero ya la vamos a subir un poquito para acá el volumen. Señores, pues ya son las 7:26 de la tarde. Quiero mandar un saludo para la tía Lupe, porque no tiene Face todavía. Y la tía Lupe nos dice que ya están a la venta los ricos raspados de durazno, vainilla, piña y grosella. Y también le ofrecemos cacalones preparados con jamón y pollo y los ricos jaimicos. También hay elotes calientitos con su respectivo chilito y mayonesa ahí en La Gloria frente al Ingenio, por la parada del puesto de la tía Lupe. Es más, vamos a hacer una cosa. Si ustedes van ahorita con la tía Lupe y le compran un cacalón o un esquite o lo que sea, que se les dé su rechingada gana, me invitan uno, no sean culebra. Así que ya saben, con la tía Lupe, la que se para temprano de su casa, vaya, y termina haciendo la que hacer. Vamos a mandar saluditos, dice por aquí. Para Víctor Hugo, dice, métele el dedo de perdido a la abuelita para que se escuche, sube el volumen. No, lo que pasa es que trae máscara a la chingada, por eso. Dice, Javier Caraza, invita al chambula. Te voy a decir una cosa, mi querísimo Caraza. Es más, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a salirme de aquí rapidito. Le voy a marcar al chambula
Le he estado marcando todo el día al Chamula, pero parece que se lo comió este. El bobo de condado, fuiste a ver un pinche mayate, ¿eh? ¡Qué loco! Por allá ando viendo mayate. Chamula, estás en vivo. Estás en vivo en el programa El de Papaye. Vente para acá, hija. Ah, pues ahorita voy. ¿Eh? Ahorita voy para allá. Has de estar 20 surra... minutos estoy allá. Has de estar zurrando, hijo de la chingada. No, es que estoy... ¿Estás cerca del puente nuevo? ¿Del puente nuevo? Sí. Ah, ¿estás cerca del puente, me agata? Sí. Ahora, ahora, Chamula. Sí. Adiós. Te espero un rato, mi amor. Mándale, que le mandes un beso a la tía Lupe. Ay, gracias, gracias. Mándaselo, para. Mándaselo. Un beso grande para ustedes, para los que están viendo, los que están hablando, ¿vale? ¿Dónde estamos hablando pendejadas o qué? ¿Eh? ¿Dónde estamos hablando pendejadas o qué? No, donde están hablando cosas bonitas. Ah, gracias, mi amor. Sabes que te amo. Dale. Oye, Chamula. ¿Qué pasó, Leo? Que le preguntes a este, ¿cómo se llama? Al costeño. Bueno, pregúntame a mí lo que quieras. Bueno, ¿qué está haciendo el costeño? ¿Cómo? ¿Costeño qué está haciendo? ¿El costeño? ¿El costeño qué hace? Ah, no sé. Ah... Bueno, oye, que te voy a mandar un abrazo, Chamula, grande para él, ¿vale? Pregúntame si estoy pedo. Ahora, mira. Pregúntame si estoy pedo, pregúntame. Sí, ahora, ¿qué? ¿Ya están grabando? No, ni merga. Ya estamos grabando, hija. Ah, pues gracias, no, gracias. Órale, mi amor, vente al programa, perra. Ahora, gracias, ya, se me van a acabar los datos, chicas, madre, por ahí. Bueno, señoras, este Chamula, para la gente que me está preguntando por el Chamula, les cuento rapidito, el Chamula acaba de agarrar una construcción, acabó de agarrar una construcción, pues ustedes saben que el Chamula es maestro albañil, entonces agarró una construcción como de 20 pisos, el hijo de la chingada, y por eso no vino, porque le cuesta un poquito de trabajo. Señores, ya viene por aquí. El costeñito, adelante costeñito, bienvenido. Mira nomás, oye, mira, hablando de panza, creo que tú estás más panzón que yo. Hijo de la chingada, madre, qué bruto, Muy como... buenas noches, amiguito, buenas noches. Ahora sí se escucha bien, a ver. Ahora sí se escucha bien. Te voy a dejar que hables media hora, adelante. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Aquí estamos presentes otra vez. Se parece que estamos en la competencia. Oye, me están marcando, vamos a ver quién es. Espérame tantito tú, tú Chamula, vamos a ver quién es. ¡Bueno! Buenas tardes, está usted al aire, señores, está usted al aire en su mejor programa, El Despapalle. ¿Quién habla? La hermana del licenciado Carlos. ¿La hermana del licenciado Carlos? Montes. Ah, ahorita la atiendo, señora. Creo que ya me llegó la demanda. No es cierto, ahorita la atiendo, aguánteme un segundo. Hábleme después de las 8 de la noche, porfa, no se malita que estamos en vivo en un programa, ¿sale? Por ahí mándele saludos a toda la gente de la barra que la está viendo desde la charca. Será de la loma. No, mándele usted saludos, en serio. La están viendo por YouTube, por Facebook. ¿Ah, sí? Sí. Ay, es que a mí esto no me gusta. No, nada más mande saludos, diga. Le mando saludos. Bueno, saludos para los de la barra y de la charca. Eso, chingado. Y eso. Aplauso. Gracias, Luego le marco. Gracias, muy amable. Órale, gracias. Ok, sí, gracias. Yo también la quiero mucho, sí. Ay, cuélgueme, señora, hombre, por favor. ¿Dijo la barra de la charca o barra de la...? Pepa la chica. Ah, no, la barra. No, la señora es una clientecita mía, hermana de un gran amigo mío. Ahí en Palmas de... ¿En Palmas? No, en Lomas de San Rafael. Ahí cerquita, barra de Chachalaca. Así pasando es. Lomas San Rafael. Efectivamente, mi hermana. Oiga, pues, vamos a invitarlos a que distribuyan en sus grupos, por favor, el programa, compartan. Vamos a hablar de muchas cosas, mi queridísimo costeñito, ya que estás aquí conmigo. Estamos, sí. ¿Dónde dejaste a la chingada abuela? Tú cuéntame. Fíjate que no la vi a la abuelita. No, pero si acabas de salir para allá. No la vi. Iba hasta zurrada, la hija. Ah, la sí. Chica. Iba zurrada, pues, Olivia. Ah, sí. Sí, ah, no la viste. Qué bueno que no la vi, si no, me regreso. No, está canijo. Saludos para toda la gente que se está conectando, mi queridísimo costeño. Déjeme decirles rápido porque le dicen que luego no te dejo hablar, ni madres. Sí. habla. Luego no me dejan hablar y ya sabes. Sí, ahí le mandamos saludos a Paloma. ¿A Paloma? A Paloma. ¿Ángela Paloma o cuál? Sí, y le manda saludos a su familia que son del Ciruelo, de por ahí. ¿A poco? Sí. Oye, costeño, para toda la gente que sigue nuestro programa del Despapalle Paranormal, mi hermano,
De verdad que cada día lo hacemos con mucho amor y mucho entusiasmo. Nos han dicho que si nos da miedo, que si nos protegemos. La verdad, sí, vamos muy bien protegidos. Gracias por sí, preocuparse más. Así es, estuvo bien bueno que donde fuimos el sábado. Así es. El sábado, ¿dónde fuimos el sábado? Fue allá en el panteón. Ah, la del panteón. Así exactamente, es. Estuvimos ahí en un panteón. Por ahí sí se perdieron la transmisión. Ahí en aquí mismo en mi muro de Facebook, búsquelo, o en YouTube. Y les tenemos una súper, súper sorpresota para toda la gente que le gusta esto de lo paranormal. El Costeño y yo. Emma, espérate, vamos a hacer una cosa. Le voy a poner la musiquita, ver, así sí, como de terrorcillo. De espanto. Ahí va. El Costeño y yo vamos a invitarlos. No sé exactamente la fecha. Es más, lo vamos a decir ya cuando estemos más cerca, pero es en mayo. En mayo queremos hacer la invitación, Costeño. Así es, en mayo. Vamos a regresar a la Casa de las Sombras, a la casa grande, la de dos pisos, pero vamos a regresar a las 3 de la mañana, a la hora muerta. Así es. A la hora muerta. El Costeño y yo y el Chuster nos la vamos a pletear los tres. Y es más, si nos podemos quedar a dormir ahí. Nos quedamos a dormir. ¿Qué nos quedamos pasar? A dormir. Nos quedamos a dormir. Pero. Así hay es. Un pero. Sí. Hay un pero. No crean que va a ser de grapa. No. No vamos a arriesgar el pellejo Costeño nomás a los pendejos, ¿ah? Pero no, ¿quién se va a arriesgar eso? Claro que no. A las 3 de la mañana. Vamos a ir y si realmente les gusta, pues vamos a tener ahí una pequeña, es un pago por evento, va a ser pago por evento. Muy, muy económico, la verdad. Esto lo estamos haciendo con el fin, Costeñito, de que queremos comprar un estabilizador para que la cámara, bueno, ya salga. Para que funcione más. Funcione muy bien y ya no se mueva tanto. Entonces, por eso lo estamos haciendo. Así que más adelantito vamos a darle los pormenores de la transmisión esa que vamos a tener. Así a las 3 de la mañana. Costeño, sí, a las 3 de la mañana. ¿No te dará miedo? No, a mí no. ¿No sientes que se te va a fruncir el...? No, para nada. ¿No? Yo sí, a mí sí. ¿Ah, claro, sí? No, sí. Yo por eso voy a ir bien preparado, mira. Va bien preparado. Ah, güey, mira, por si se me llega a salir el chamula. Aquí con esto lo trapo. Te lo tienes que amarrar bien. Y bueno, y por otro lado, mi querísimo Costeñito, sí. Cuéntame de ti, ya tienes giras, ya me dicen que ya vas a giras, ya tienes contratos, ya está. Fíjate, que ya eres más famoso que Heroi y la tía Lupe, ¿cierto? No, cuéntame. Pues fíjate que vamos a correr allá, si Dios quiere. ¿Sí se oye el Costeño? Sí, a ver. Bueno, sí. Si Dios quiere, vamos a correr allá en Mahuistlán. ¿Mahuistlán? Sí. El trail de Mahuistli, vamos a correr en Pacho Viejo, trail de Tenate. ¿Pacho qué? Pacho Viejo. No me grite. Allá por Coatepec. Ah, por Coatepec. Sí. Okay. Y vamos a estar allá en Córdoba también. Ah, ¿hasta Córdoba te vas, Costeño? Sí, allá. ¿Y vas a correr? También vamos a correr también. Ok, ¿pero vas como el Costeño o vas como Abdiel Cobos? Vamos como Abdiel Cobos y como el Costeñito. Ok, muy bien, así me parece bien. Muy bien, mi querísimo Abdiel. Pues sobre todo que impulses esto del deporte, ¿no? Exactamente. El deporte es más bonito que todo. ¿Cuántos kilómetros te avientas, por decirlo así? ¿Hasta cuántos kilómetros estás aventado? ¿O qué distancia tan larga has hecho en bicicleta? En bicicleta hemos ido lo que le dicen aquí, la olímpica. La olímpica, además, así ¿eso es. ¿Qué es? Para que la gente... Le dicen la olímpica, se empieza aquí de Zempoala, Hornito, Santa Rosa, ajá, Arroyo, Jareros... por despoblar. Pero ¿cuál arroyo? ¿Arroyo el chico o arroyo el grande? Arroyo. Ah, arroyo nomás. Sí, Jareros, ajá, todo eso pasamos. Por cierto, por ahí hay un cementerio, que nos han dicho que vayamos a filmar. Exactamente, por ahí un cementerio. ¿Vamos? que paso por ahí. Yo la neta por ahí no entro, lo que pasa es que luego hay mucho vivo por ahí también, ¿no? Mucho malandrillo. Yo tampoco no paso por ahí. No, yo la verdad y si no. Vamos a lugares donde realmente pues sí podamos hacer transmisión. Sí, donde llegue la fuerza civil. Y seguro, pero ese lugar es un cementerio, la neta está muy retirado y está entre cañales y no. Ahí paso. Ahí yo paso. No le tenemos miedo a los muertos, sino que... A los vivos. Más bien a los vivos. Bueno, Costeño, vamos a leer los mensajitos por aquí. A ver qué pasa. Y recuerden, mi gente, que si quieren comer pan sabroso, rico y pan salido recién... La panadería de Don Roque. Muy sabroso, la panadería de Don Roque, ahí en el Salmoral, Veracruz. De veras, se lo recomiendo. Te lo juro que la gente que ya conoce de ese pan no me dejará mentir. Y a solo 3 pesos, 4 pesos, que es la pieza. A cuatro pesitos la pieza. Pan de calidad, recién salidito y como si saliera del horno. Y bien de verdad sabroso. Vayan al Salmoral, miren, toman la carretera que va, bueno, llegando al Salmoral, como si fueran a la posta,
¿qué le cuento? Unos 50, 80 metros, por ahí está su panadería, ¿no? Más o menos. Ahí preguntan en el Salmoral, ¿cuál es la panadería de Roque? Que es la, la mejor, única y la más surtida en pan. Así que, ¡aplauso! Y un saludo a don Roque, siempre. Un saludo. A don Roque. Bueno, mi queridísimo Costeño. ¿Qué pasó? Por aquí, el otro día nos pidieron un poema. Tengo por ahí un poemita, lo vamos a ver si me lo permites. A ver si tengo voz de poeta. A ver, sí, a ver. Pero para eso necesito un fondillo, porque a mí me gusta el fondillo. ¿Fondillo? El fondillo. ¿Cuál? No, el fondillo que voy a poner de la canción. Espero que le guste este poema, de verdad. Es un poema muy triste y muy nostálgico. La gente va a llorar. Yo sé que muchas mujeres van a llorar en este momento que voy a decir ese poema. Yo no decía poemas desde que iba en el kinder con banderita, 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 tricolor, era mi bandera y a chingas su madre, no me acuerdo qué. Pero bueno, voy a tratar de hacer el poema hoy, Costeñito, y después quiero que tú también digas uno. Vamos a poner la música de fondo, señores y señores, con este hermoso poema para todos ustedes. Y dice así. ¿Sí soy el? Sí. Le vamos a alzar un poquito más, espérame, al fondillo. Dice así. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio, te odio. Ah, no, perdón, 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 discúlpeme, me proyecté. Te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aun siendo el más chiquito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijela. Ah, sanguijela, ¿no? Así es. Bueno, así. Me entendieron, hijo. Sí, yo lo entendí. Maldita cucaracha. Que infectas donde picas. Que hieres donde matas. Alimaña, culebra ponzoñosa. Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Pobre bicho rastrero, porque aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Gracias! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo, bravo! ¡No llores, no llores, no llores, no llores! Me hizo llorar esa madre, tú. Me hizo llorar. Me hizo llorar esa madre. Muchas gracias, de verdad, qué bonito poema. A su mecha, de veras te la fe. Ese poema, felicito, ¿eh? Ese poema me lo manda la señora Francisca, Francisca, la del barrio. Entonces, pues, espero que les haya gustado, mi queridísimo Costeño. Dice por aquí, saludos para Moisés Ortiz, Maricruz Vega. Maricruz Vega, te mandamos un abrazo. Claudia, también, para Yair, Onofre, María Pérez, Alemán. Saludos para la gran, mi gran amigo, la gran Hernández. Saludos para el Taxi 157. Saludos para ti, para el Costeño. Un saludo ahí a mi amigo. Ahí. Por cierto, el alacrancito nos va a llevar. Se comprometió a llevarnos ahora para lo del... El evento que vamos a hacer. A lo de exactamente el chingo de eventos que vamos mayo. A hacer. En mayo. Costeño, ¿algo que quieras decir para toda la flota, mi hermano? Pues yo le quiero decir que se cuiden mucho los amigos. Que ya se porten bien. ¿Que se porten bien los amigos? Sí, ya que se porten bien con las mujeres. ¿Por qué, Costeño? Porque las mujeres trabajan mucho. Ah. Bastante. Pero trabajan el Facebook, no más están metidas ahí. También están metidas en el pinche Facebook. Sí. Oye, tenía familia en casa de tu mamá, ¿no? Mándale saludos por ahí a la. Un saludo a la familia que están allá en la casa de mi mamá. Un saludo. Sí, un saludo a mi mamá. Ok. A mi hermana. Ok. Quiero mandar un saludo, mi queridísimo Costeño, rápidamente para nuestro amigo Fernando Silva, de los amigos de Leyendas de, del,
de Veracruz Puerto, que estuvieron con nosotros el día de, que fuimos el día del panteón. Ahí estuvieron los amigos de Leñadas del Puerto. Mi queridísimo Fernando, te mandamos un abrazo. Y pues aquí estamos echándole la garrita, echándole de papaye, como nosotros hacemos el evento, ¿no, mi queridísimo? Sí, ahí Costeño, le mandamos saludos ahí. Costeño, traes la camisa, esa chingada camisa de Mátame los Ojos, cabrón. ¿Ah, sí? Esa me mata los ojos y me mata, hasta, mata la, los ojos, hasta las pulgas, hijo de la chingada. Vamos a ver si viene el Chamula. En lo que viene el Chamula, pues nos vamos a seguir haciendo un poco pendejo en tuyo, ¿no? Sí, exactamente. Aquí nos hacemos un poquito pendejo. Porque estamos esperando a Chamula desde qué horas y no viene. Así es, salud para la señora N, que le mandes un beso a la señora N. Le mandamos un beso, señora N. Y a Balta también, que se lo mandes ahí. En el... Ahí se lo mandan al loco. De parte de Chamula te lo mandan ahí. Oiga, mañana hay una sorpresa. A ver, no lo vamos a decir, pero no. Mañana hay una sorpresa. Vamos a hacer una transmisión especial. Del despapalle paranormal. Bueno, el despapalle normal. El despapalle con el León. Vamos a hacer una transmisión. Nos vamos a hacer un pequeño sketch. No se lo pierdan. Más o menos en punto de las 5 de la tarde, Costeño. No a sé la, si eso ahora puede. Sí. A las 5 de la tarde. ¿Seguro? Sí. ¿No estás arriba tú? No, ya no. ¿No? No, ya no. Ah, bueno. Recuerden, mañana a las 5 de la tarde vamos a hacer un pequeño sketch. Nada más imagínate el elenco que va a estar. La señora N. El Chamula. Huicho el Mamizcle. Tú, yo y el Chuster, y por supuesto la cámara. Exactamente. La cámara. Así es. Bueno, oye, me mandaron mensajes, mi queridísimo Costeñito. Me está mandando mensajes por aquí. Huichín, el Mamizcle, vamos a leerlo. A ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Escuchemos, por favor. Es más, voy a pausar la letra, la canción. Vamos a ver qué dice Huichín el Mamizcle. A ver qué dice. A ver, Huichín, mándame el WhatsApp, que no te entendí nada. A ver, por favor. Dice, respóndeme, soy Huichín, respóndeme, Huichín, respóndeme. ¿Eso es lo que dice? Eso es lo que me puso. Soy Huichín, respóndeme, Huichín. Ah, su mecha, qué bonito. Parece máquina. Quiero mandar un saludo para Maribel. Le vamos a mandar un mensaje a Maribel, a la del otro día, ¿te acuerdas? Sí, a ver. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amiguita? Saludos, amiguita, ¿cómo estás? A ver qué me responde. Bueno, si usted quiere que le marquemos a alguna persona, le podemos marcar, mándeme el teléfono y ahorita le marcamos ahí en el vivo. Díganos el número telefónico, ahorita le marcamos y le vamos a decir que somos de Hacienda, de Hacienda del Estado, y que le vamos a cobrar, ¿no, compadre? Sí, exactamente. Es que todo se cobra. Dice Alan Hernández, el taxista 57, que es el más guapo. Sí, cómo no. Pues ya le mandamos saludos. El más guapo es el Chere. Así es. Dice Javier Caraza, ya mero llega el maestro Chamula. Viene a gatas, te voy a agarrar yo. Ves a buscarlo, Caraza. Págale un taxi especial. Dice doña Rosa Isela Espinosa, mi mamá, que ella me va a comprar el estabilizador. ¡Ah! ¡Ah, su mecha! ¡Bravo! ¿Pero sabes por qué lo hace? Porque no quiere que vaya yo al chico en el lugar ese. Exactamente. Eso es. Doña Rosa, si usted me compra el estabilizador, ya no voy al lugar ese donde nos jalan las patas. Oye, en serio, jalan las patas, Costeño. Sí. Fíjate que el otro, ese día que fuimos, no lo quisimos decir en vivo, pero en buena onda, En buena onda, loco. En buena onda. No. A mí me jalaron el uchuchuy. No, fíjate que ustedes sí me agarraron las patas, porque fíjate donde fuimos allá. Ajá. Tocaron 3 veces. 3 veces, por Dios, ¿en tu casa? ¿Neta? No, en la misma tumba. Ah, cierto. Es cierto. Sí. Miren, si pueden ver el video del cementerio, hay un audio, mi queridísimo Costeño, hay un audio donde claritito se escucha un niño o niña, dice, ya vino Rosa, o algo así, ¿no? O más o menos. Y hay una foto por ahí que subí de mi sobrino Daniel, que la verdad se rifó el chamaco, donde se ve claritita la sombra de una persona. De una persona. Bueno, así no es. La sombra, más bien el espíritu, el fantasma. El espíritu que salen de ahí. Y créame lo que estuvo buenísimo. Sí. Y los ruidos que escuchamos en las tumbas, ¿no? No, fíjate que nos aventaron unas cosas y no era nadie. Es cierto. No era nadie, hasta nos sorprendimos y a ver quién estaba ahí, nadie. Es cierto, cierto. Y luego cuando pasamos a otra tumba, era de tierra y también ahí se escucharon toquidos adentro de esa tumba. No manches tú. Sí. No querría salir el muerto a hablarte hoy. Yo pienso que sí, fueron dos tumbas.
Es que te ven guapo a ti, a lo mejor. A lo mejor te vieron guapo. Sí, pero como venía yo bien protegido. Es cierto, venías bien protegido. Y a mí me consta, venías bien protegido. Traías todo lo que debemos traer. Todo, exactamente. Mira, dice, manda la salud para, dice Roger McQueen. Oye, mi Roger, hasta que te dejas ver, cabrón. Saludos para el compadre Memo Hernández. Saludos para Pérez Lascuyán. Para toda la flota que nos está viendo en este momento, mi gente, distribuyan el material en el Face. Me veo un poco gordito, pero es la cámara. Es la cámara. No crea usted que estamos así, ¿verdad? No, está bien delgado. Estamos delgados. Sí. Oiga, mi gente, pues si de marisco se trata y no ha podido usted comprar, vayan a Pescadería Mocambo, ahí en Ciudad Cardel, Veracruz, con nuestro amigo César Medrano. Está en el Mercado Viejo Pescaderías Mocambo. Un precio, de verdad, el mejor precio. Y a mí me consta, me han dado mi camaroncito económico. Ah, claro, luego me regalan mi medio kilo de camarón, César. Oye, está bien. Y la verdad, muy sabroso, muy delicioso, ¿eh? Así que Pescaderías Mocambo, señores, ahí en Ciudad Cardel, visítenlo. De verdad, no se va a arrepentir. Hay desde un camarón hasta la aleta de tiburón. Hasta un ostión. Así es. Bueno, pues ya lo saben, mi gente, Pescaderías Mocambo. Mi querísimo costeño, sí. Pues seguimos invitando a la gente para que nos acompañen. ¿Hoy qué día es, lunes? Hoy es lunes. Oigan, ¿quiere transmisión mañana? Y si hacemos una pequeña transmisión por ahí, a ver dónde chingamos. Pues sí, para que se nos dé cuenta. Aunque sea un puta callejón ahí que nos violen. ¿No? Primero que violen a la tía y luego la tía. Ok, vamos a hacer una cosa. Si quieren transmisión mañana de lo paranormal, de Papaya Paranormal, aquí en el Face, díganos si queremos transmisión, ¿sale? Si quieren. Exacto, si quieren, si no, me voy a dormir. Y bueno, quiero agradecer, de verdad, públicamente lo quiero agradecer al licenciado Higinio Hernández Zabaleta, que ya se comprometió a traernos un clima, de verdad, licenciado. Yo sé que usted es de palabra y lo que decimos aquí públicamente, él lo va a sostener el día que venga aquí con su clima. Bravo, bravo, bravo. De igual manera, mi mamá dice que ya nos va a apoyar con un estabilizador. Lo malo que no sabe para que no salgas. Lo malo que no sabe que vale 20 mil pesos. No es cierto, mami, ¿eh? Vale como 2,500. No es cierto, pero vale 20. 2,500, pero el costeño pone la mitad, ¿no, hijo? Vale 20. Ok, César Medrano, pues ahí está mi queridísimo César Medrano, viéndonos, César Medrano. Recuérdenlo, señoras y señores, Pescadería Mocambo, ¿eh? Aquí en Zamboala también una Pescadería Mocambo, la que está por correo, ahí está. Ahí está, y con el mejor sonido chacarrón de ahí de Carlitos. Así es. Ahí a la vuelta está la pescadería. Efectivamente. Dice, ¿qué dice Chimino, mi hermano, que le mande saludos a quién? ¿A quién le vamos a mandar a Chimino? Ajá. No, ni merda. Díaz, es Hernández Díaz. ¿No será primo de Chiquito Hernández? ¿Cómo crees? ¿Sí? Hoy no será pariente de nosotros. No, y es Díaz, a lo mejor es sobrino. ¿Es Díaz? Sí. ¿O Tania Díaz? No, ha de ser bisnieto de Porfirio Díaz. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Todos los días. Y lo está viendo. ¿A poco sí? Sí, ahí dice, lo está viendo. Y ya me está marcando el chamula otra vez. No, pues su chingada. Dice Manuel Flores, nada más no transmites. Nada más no transmitas el coronavirus. No sé a qué te refieres, Manolo, pero nosotros no transmitimos nada de coronavirus. No, nada de eso. Aquí lo único que transmitimos es alegría y mucho sabor. Exactamente. Hay que estar contento. A Wilson Nice. Así es. Dice, la primera persona que me marque el 296-96-113, escuchen bien. Voy a hacer ¿cómo te explico? A mi querísimo César Medrano, no sé si tú estés de acuerdo, pero la primera persona que me marca el 296-96-110-13 y mencione la pescadería Mocambo, César Medrano les va a regalar mañana un jurel. Ahí está, la primera persona le va a regalar César Medrano un jurel. Ya comprometí a César Medrano, pero tiene que mencionarme en el teléfono. Sí, lo va a cumplir. No, tiene que mencionar, yo estoy con pescadería Mocambo. Así que 296-96-110-13, la primera persona, la primera llamada que me llega el 296-96-110-13 se lleva un jurel completamente gratis de pescadería Mocambo allá en Ciudad Cardel. Bravo, bravo. Ya comprometí a César Medrano, creo que mañana no va a haber jurel, güey. Mañana no va a haber jurel. Ahí que junte todos los pescaditos y ya. Dice por aquí, saludos para mi amigo José Cardel, saludos, Mileo, bonito programa, muchísimas thank you, mi querísimo José Cardel. ¿Sabes quién es José Cardel? El
dueño de José Cardel. Es el dueño de todo Cardel. De todo Cardel, el dueño. El mero dueño. Exactamente. Así que, señora, si usted, no sé, ve la banqueta rota o la calle con hoyos parados, vaya con el dueño. Que vaya con José Cardel, que sí, él es el dueño. Es el dueño. No, no es cierto. José Cardel, un gran amigo mío, manager por ahí de nuestro queridísimo Daniel Villalobos y su grupo Arroz. Este, por cierto, tengo un poema. No sé si quieres que lo digamos, mi queridísimo Costeño. A ver, díselo el poema para ellos. Vamos a echarles otro poema. Ahora, precisamente, este poema me lo manda el señor Daniel Villalobos y su grupo Arroz. Y dice más o menos así. Para ti, Daniel Villalobos. Un fuerte saludo. A ver, espérame. Ya no está llamando por aquí una persona que quiere su jurel. A ver, vamos a ver quién es. A ver, aquí, pónselo, Costeño, ahí, por favor, tú. Tú hazle la llamada, tú entrevístala. A ver, espérame. Tú entrevístala, Costeño, de tu micrófono ahora. Muy bueno. Muy bueno. ¿Quién habla? Pescadería Medrano. Ah, pescadería, la Pescadería Medrano. No, se equivocaron aquí el de Papaye. Así es. Es el problema de Papaye. Ah, que... Pero es Pescadería Mocampo. Es Pescadería Mocampo. Está reprobada. ¡Cero conducta! ¡Aleo! Ahorita anotamos sus datos, no me cuelgue. ¿Quién habla? Okay. Habla Dolores. Ah, Dolores. Ah, tiene sí. Mucho dolor, ¿eh? ¿Dolores de la panza o dolores de la espalda? ¿De cuál Dolores? De la pierna. De la pierna. ¿Ah? Oiga, Dolores de la pierna, una pregunta. ¿Es usted viuda, casada, soltera, divorciada, sancheada o dejada? Sancheada. Muy bien, pertenece al club del club del Costeñito. Ok, ahorita le vamos a anotar sus datos. Ya se ganó un jurel para mañana. ¿Algo que quieras decir? Ah, bueno. Ok, oiga, Dolores. Ew. Dígame una cosa. Ajá. ¿Cómo ve usted al Costeño? ¿Está guapo o está feo igual la chica? La verdad. Está feo. Qué bueno, así ya no me quieren por mi dinero. Mira, Dolores, mira. Nada más fíjate lo que le mandan a decir aquí. Escucha lo que le mandan a decir. Oye. Hasta dijiste un día, dijiste, vamos a coger. ¿Ya viste lo que le mandaron a decir al Costeño? Pero está guapo, tiene su corazoncito. Yo tengo mi corazón. Ah, y todo. Bueno, échenselo a la tía Lupe. Él es sobrino de la tía Lupe, efectivamente. Es mi tía. Bueno, gracias, Costeña. Dolores de Costeñito. Gracias. Órale, gracias. La Dolores del Río, señoras y señores. Dolores de la pierna izquierda. Bueno, nos acaba de marcar. Ya comprometimos a César Medrano. César Medrano nos diga que sí, va a dar su jurel. A ver, César Medrano. Saludos para Henry García Guzmán, que está en la Pescadería Mocampo. Henry, por ahí dile a César Medrano que mañana van a ir por un jurel. Por un jurel. Qué bueno que no dije que un tiburón, sino me la miento. Le un más dolor ahí. Dice, queremos ver al Chamula, dice José Alfredo López Alconedo, el Pochi. Oiga, Pochi, si quieres ver al Chamula, mira, ¿dónde está trabajando el hijo de chingada? El Chamula está trabajando acá por la secundaria. Calle Carmen Vivero. Ok. ¿Y si no te vas hacia la Colonia del Grillo? Allá hacia su casa. Allá está su casa el hijo de la chingada. Allá. No, en serio. Allá por donde se meten los cañales, ahí sale él. Ya no tarda en venir el Chamula, espérense tantito, de verdad, si viene el Chamula, yo sé lo que les digo. Mientras, vamos a el siguiente poema. Que me manda por aquí nuestro amigo Daniel Villalobos y más o menos dice así. Espero que les guste, espero que te guste, Costeño. A ver. Pueden sacar los pañuelos en este momento, señora. Todo puede valer, todo dice, se vale. ¿Se escucha la música? ¿No la escucho? No. Ahí está, dice: voy a platicar, señores, algo que a mí me pasó. Una monja en la carretera, el Ray, ella me pidió. Al cabo de media hora me dijo: hazme el amor. Solo que quiero advertirte que ahora de rojo ando yo. Me fui por otro camino y ella lo disfrutó. Después seguí manejando, cantándoles
mi canción. Soy Ramón, manejo mi camión. Soy Ramón, me gusta el reventón. Ya, perdón, me proyecté. Le voy a seguir contando lo que después sucedió. A la monjita, vi rara. Nervioso me puse yo. Al llegar a su destino, donde tenía que bajar, me dijo: oye, Ramoncito, mira, también sé cantar. Entonces me puse retechinito. Se me atoró un zancudo. Me puse retechinito cuando una voz muy sensual, la monjita alegremente, también se puso a cantar. Soy Pascual y soy homosexual. Soy Pascual y me gusta el carnaval. Qué perra me oye, ¿eh? Sí. Aplauso, sí. Muchas gracias, señores y señores. Muchas felicidades, amigo. Muchas felicidades. De veras. Te vamos a contratar a Televisa, me cae. No digas marca. Bueno, pues ahí está ese poema que nos envía nuestro queridísimo Daniel Villalobos y su grupo Arroz, mi queridísimo costeño. Un saludo a Daniel Villalobos. ¿Sí lo conoces? Sí, lo conozco. De allá de Paso de Ovejas, ¿no? Sí, yo viví en Paso de Ovejas. ¿Tú viste de Paso de Ovejas? Yo viví. Allá vivía mi mamá. Uh-huh. Y yo andaba con ella y allá lo vivimos un añito nomás. ¿En Paso de Ovejas? Paso de Ovejas. ¿Y qué te vino a hacer ahora que vives aquí? Le dieron el cambio a mi mamá para acá en Zempoala. Tu mamá le dio su cambio y lógicamente tú ya vives en Zempoala. Exactamente. Ya eres zampoleño. Yo soy de Tula, soy tuleño. Tuleño, yo soy zampoleño. Qué bueno, mi hermano. También eres zampoleño, no que tuleño. Dice por aquí mi compadre Pedro, DJ Costeño, déjate de chotería. Mira, compadre, te voy a decir, te digo que me encabronan luego. Sí. Mira, sí, compadre, sí. Pedro, DJ Costeño, te voy a decir algo, ¿eh? Y es en serio. Tú me vuelves a decir choto a mí, te agarro a besos, papi. Desgraciado. Así es. Bueno. Oiga, pues vamos a dar saluditos para José Cardel. Dice muy bueno, muchas gracias. Eduardo Posadas Lagunas, muchas gracias. Saluditos. Saludos, dice, queremos al Chamula otra vez. Ah, no es el Chamula, de veras. Madre. Voy a tener que hablar por teléfono a Chamula a ver si ya llegó. Le voy a volver a marcar al Chamula. Márcale, a ver qué está haciendo. Para que vean que no es mi pinche cabula. Exactamente. A ver, vamos a ver el Chamula. Es que como ya es dueño del programa, ya no quiere venir. Ya es el dueño del programa. Buenas tardes, señor. Disculpe. Buenas tardes. Disculpe, señor. Buenas tardes. ¿Es usted el propietario? Buenas tardes. ¿Es usted el propietario de la cuenta Coppel 425-327-438? Oh, sí. Déjeme decirle, señor, que tiene usted un adeudo con nosotros y puede pasar a pagar a la cuenta Coppel lo más cercano de su casa. Ah, sí. ¿Cuándo podríamos recibir su pago, señor? ¿Me dice usted que se llama Manuel? Mira, ¿qué te parece? Por instinto voy para allá. Te llevo 118. Ok, señor. Tráigame la de 18 y se la meto por el... ¡Chamula! ¡Que ya te quieren ver acá, hijo de la chingada! ¿Dónde más de andas? Leche, de veras. Ya comé famoso, ya. Me invitaron a comer aquí donde estoy. Chamula, pero acá te tengo un cacho de longaniza. Y un cacho de rellena. Y un cacho de rellena. Del costeño, ay, el costeño te va a dar un cacho de rellena. Papacito. ¿Cuándo viene? Y dos plátanos, macho. Madre. ¿En serio vas a venir o no vas a venir? Voy a ir. ¿A qué hora? Voy a comer unos 20 tacos rápido, es que se me está agarrando calambre en tripa. ¿Ya cuando termine la programación? Me están pidiendo mucho, demasiado, me están pidiendo la gente. ¿Cómo? Me están pidiendo la gente que grabe yo con ustedes. Ajá, le están pidiendo, puta madre, aplácate tú, Fialupe 2. Ay, Dios mío, ¿cómo se le subió la cosa? ¿Ya se te subió la K al cuadrado? No, es que mira, la mía verdad es... Vamos a escuchar, Chamula. Si quieres que le encuentro a la gente, ponte a grabar, te seguimos a internet, me dijo. Ah. Y mañana voy a ir, a ver que te voy a mandar saludos y te voy a hablar, me dijo. Pero ponte el micrófono, viene el chipo, que no te oigo. Ah, bueno, mira. Me dijo, ponte a grabar. Ajá. Y te voy a mandar saludos cuando ya está grabando, me dijo a mí. Ajá. Sí, entonces ahorita voy para allá. Vete para acá de volada. Sí, no, nomás que voy a comer unos 20 tacos, tengo mucha hambre. Ahora, es que ya la gente,
La gente anda diciendo que tú y yo estamos locos. No, no es cierto. La gente anda diciendo que yo ya te corrí, hija. Quiero así que tú aclares es, eso. Así no, es. ¿Cómo crees? No me has corrido. Yo te voy a correr a ti. ¡Ah, me va a correr! ¿Ah? ¡Me vas a cobrar, hijo de la gorra! Dile que si me va a correr a mí también. Te voy para allá, vas a ver cómo lo va a hacer reír toda la gente. ¿Ah, me vas a correr a mí? Sí, te voy a correr porque es que yo trabajo con directamente en máquina tropical. Ah, ¿qué dice? Sí. ¿Que te duele la muela por el culán? ¡Ah, máquina! ¡La máquina tropical! No te voy a atorar con un chile. ¿Que no te voy a atorar con el chile? ¿Está perdiendo rico? Sí. Sí. Dale, chamula, sale pues, te espero. Dale, ahí te voy para allá. Oye, que le mandes un beso al pichón en el siempre sucio, dice. Ah, pues dale, un beso para trasero, dale, un beso para su cachete. En el siempre sucio. Ah, eso dice. Vale. Sale, hija, ya, la chica, sáquese la gorra, ya. Ah, bueno, pues. Chamula, para que vean que no es cierto. Así que estamos es. Diciendo que no viene. El chamula está trabajando, mi gente, está trabajando, se está ganando, pues, para los frijoles, para que saque los frijoles. Ya ha sacado varios. Ya me chingué yo solo. Así es. Pero bueno, en lo que viene el chamula nos seguimos haciendo pendejos tú y yo, ¿no? Sí, exactamente, ya sabe. Fin de cuentas, que es lo que hacemos siempre. Así que es. A ver, mándale un saludo, a ver a quién, mi queridísimo. Vamos a ver a quién le mandamos. A ver, dice, saludos. Déjamelo, ir a nomás todo lo que dice mi compadre DJ Costeño. A ver, léelo todo lo que dice, por favor. DJ Costeño. ¿Qué dice? Pero ponte de esta manera el chico. Ver. Saca ese Costeño, manden a chamula. Ah, gracias, amigo. Mira, compadre. Muchas gracias. Este hombre pensaba mandarte un cuadro. Hasta Estados Unidos te lo pensaba mandar. Gracias. Ahora ya no le voy a mandar. Ahora mándale un cacho, pero. Le voy a mandar un cacho de relleno y de camote. Ok, tenemos llamada telefónica, señoras y señores. En este preciso momento, vamos a ver quién chingado nos está llamando. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Soy el marido de la abuela. ¡Ah! ¿El marido de la abuela? ¡Sí! ¡Que se apure! ¡Que estoy tieso! ¡Oh, chica! Oye, que le gusta el tieso. ¿Que le gusta el tieso? ¡Ah, su mecha, no! ¿Que le gusta tieso? ¿A ti? Oye, ¿y cómo te llamas tú, marido de la abuelita? ¿Cómo te llamas? ¡Ah, pues no seas pendejo! ¡Soy el abuelo, güey! ¡Ah, es el abuelo, güey! ¿Cómo estás, abuelo, güey? Dile que si ya le dio la abuela. Oye, abuelo. Que me la sople el maestro chamula. Ahorita que venga, que te la sople toda la que quiera. Oye, abuelo. ¿Qué? Una pregunta, abuelo. La abuela ya se fue para allá. ¿Ya llegó a tu casa? ¿Todavía no llega la chica bien? ¡No ha llegado! ¿No ha llegado? ¿No se pasa echar chisme ahí con tu mamá en la tienda? ¡Ay, hijo de su chica! Ahorita la voy a ver. Ahorita voy para allá. Le voy a decir a mi mamá que qué chico está haciendo la chica abuela ahí. Que se trae los rollos de papel. Ya me tuve que limpiar con un puto cartón. O sea que le cargaste papel de baño. Papel de baño ya no vi. Ay, abuela. Hijo, me hubiera dicho, aquí tengo un poco de armaño. Y que se llevó mi placa de dientes, que iba a salir en un video. Ajá. Y ahorita tengo hambre y no puedo comer. Bueno, pero tú necesitas morderla, tú nada más con chuparla. ¿No? Como tú me has dicho. Pues estábamos hablando del elote, hijo, del elote. Por eso. El elote se chupa, no se muerde. Oye, abuelo. Bueno, abuelo. Abuelo. ¿Y tú cuántos años tienes, abuelo? ¿Qué chingados te importa? ¡Ah, pinche abuelo! Hasta resolvó mi canal, güey. ¡Qué hermoso, cabrón! Tengo 82 y pico. Ah, ¿y si pica o nada más cosquilla? ¡Abuelo! ¡Cálame! ¡Cálalo! No, chingo, tío. Yo ya. A mí ya me desparasitaron desde los 15 años. No, ¿qué ya pasó? Dale respiración de boca. No estoy. Abuelo. Firmes. Abuelo, no seas grosero, que es un programa para niños de Santiago. Ah, sí, ¿verdad? Niños de Santiago, están viendo los niños. Sí, ahorita están en cuarentena. Hola, Santiago, saludos. No, creí que ya había acabado. Abuelo, te mando. Los mocosos son más groseros que uno, cabrón. Abuelo, te quiero mandar un beso en el siempre sucio, ahí va. Allá donde no te da el sol para nada, vaya. Pero ya comenzó por los tantos pelos. No. Abuelo, ¿cómo ves al Costeño? ¿Está bueno para cómico o lo mandamos a ya sabes dónde? Pues, mándalo a censar mejor, porque ya del agua ya lo corrieron, creo. Ya lo corrieron.
Dios mío. Él nunca trabajó en el agua, abuelo. ¿Cómo no? Él trabajaba no, en la llanta, nada de eso. Llantas con agua. Él trabajaba en el Tres Flores. Ah, sí. Sí, era gerente del Tres Flores. Ah, sí, así allá agarré el coronavirus ahí. También lo corrieron al igual. Ah, me corrieron ahí de Tres Flores. Abuelo, ¿qué? Oye, abuelo, una pregunta. Ah. Aquí entrenos, abuelo. Aquí entrenos. ¿A ti se te para todavía? Ya se durmió el igual, chica. ¡Despierta, abuelo, igual, chica! Sí, sí. El chiste es que ya estábamos todos encuerados y de repente que apaga la luz. Ajá. Ay, Dios mío, qué cosa aquella, cómo me acuerdo. No me digas. Cuéntanos, abuelo, cuéntanos. Es más, no, para que la música. Cuenta. Se me está acabando el saldo. Le recargué 10 pesos nada más. Diría Betillo, vale, ño, mucho más, mucho merri. Cabrón, su mecha debía meter 100. Me llegan 2,000 de pensión al mes. A ver, tú vive con eso, cabrón. Abuelo, no seas mentiroso que te llegó doble pensión de parte del peje. Hasta doblada te llegó, yo creo, sí. Yo todavía no llego a tu edad, abuelo. Yo nada más apenas tengo 37. ¿Pero qué? Desalación, desgraciado, Mayano. Abuelo, ¿cuándo vienes al programa? Cuando no puedo ir, mijo, porque yo necesito silla de ruedas. Abuelo, acá tengo una silla de ruedas, pero... No, en serio, nada más que en medio trae un palo. Pues ya, me siento encima de ti, tú conduces. Yo, ahora mejor, sí, abuelo. Total, ya vienes con la palanca al piso. De las piernas por abajo, no siento nada lo que puedas hacer, mijito. Ay, abuelito, chingado. Bueno, abuelito, pues, algo que le quieras decir a la flota que te está escuchando. ¿Cuál flota? No es mamón, si ya acabó tu programa, cabrón. Ah, en el despapalle. No, porque mi vieja no llega. Abuelo, tiene rato que se fue la abuela. ¿A qué hora se fue la abuela? No, se fue temprano. Despiértese, igual la chingada, hombre. Ahí viene la pinche vieja esta. Ah, te dejo, Leo. Te voy a echar un palo con mi vieja. Ahora, abuelo, te echo un palo a mi saludo. Échale dos. Ahora, pensando en ti, corazón. Ay, papi. Ay, Dios mío. Dale, abuelo. Besos para el costeño, donde no le ha dado el sol. ¿Dónde qué? Donde no le ha dado el sol. Ay, 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 a ver, levántate. ¿Dónde? Ay, Dios mío, ¿dónde? Mira, ahí, mira. Dice que ahí me ha dado el sol. ¿Dónde? Hasta acá me dispuesto el olor. ¡Sale, abuelito! Ahora, se lava el ya saben cuál. Ya sabes, abuelo, te aparta el agua. ¡Sale, abuelito! ¡Ahí nos vemos, par de Miami! Oye, abuelo, y acuérdate que la Viagra se usa una vez al día. No le va a quedar tieso. No voy a quedar tieso. Yo me compro una para la semana nada más. Ah. Todavía. ¿Y todavía? Todavía despierto como carpa de los chicharrines. ¿A poco sí? ¡A huevo, güey! ¡A la madre, abuelo! Mucha, pues, ¡que aguante! ¡Que aguante, abuelo, ¡Que aguante! Me aguanto mucho. Para que cale cuando vaya la abuela, pregúntale. Ah, mañana que viene la abuela le voy a preguntar. Bueno, ahí voy a ver si viene desmadrada. Va a ir más lento porque va a ir rosada tantito. Pero acá tenemos su talquito para quitarle la rosadura. Bueno, ya te dejo que ya viene, chica vieja, esta chimuela. Ahí nos vemos. Su mecha. Ahí me saluda mi abuela. Yo te de mi. ¿Qué pasó, abuelo? Por ahí sí sabes. Yo tengo. Ajá. Ya están hechas cuadritos. Se llama Nor Pollo. El costeño quiere ver gallinas. Quiero ver gallinas. Ah, me encanta. Al costeño le gusta ver gallinas. Las galletas y los gancitos. También le gusta ver gansos. ¿Te gusta ver gansitos también, costeño? De lejos, veo gansitos, de lejos nomás. A mí me gusta ver gansos. De esos grandes que tienen el pescuezo. Ya, adiós, abuelo, adiós. Ya se durmió el guardia. Bueno, señores, el abuelo. Oye, que no ha llegado la abuela, llegó tu abuela. ¿No ha llegado mi abuela? ¿Dónde chingado andaría tú, Andarega? Es lo que le dije, que yo nunca la he visto. No, pues ¿cómo la vas a ver? ¿Cómo la vas a vestir tú si la que la viste es tu mamá? Pues no. Ya está viejita, tú no la viste. No.
¿Quién sabe? Voy a preguntarle. A ver, yo creo que anda. Sí, mi hermano. Oye, el Chamula no viene y ya tenemos una hora de transmisión. Sí. No, vamos, faltan 7 minutos. Dice, saludos para Daniela Garrido. Saludos. ¿Cuándo hacen el de papaya para normal? ¿Cuándo lo hacemos, hijo? A ver si lo hacemos mañana. Mañana. O... ahí lo hacemos tú y yo. Lo escondemos por ahí. Mañana vamos a ver si hacemos un pequeño despapalle paranormal, una exploración por aquí en un callejón. Aquí cerquita. Algún callejoncillo por ahí donde se oigan lamentos así como... sí. Dice, saluditos Daniela, saludos al primo costeño, te manda saludos. Saludos, ¿a quién? Daniela Garrido. Saludos Daniela Garrido, muchas. Dice Carmen Mortera, te hace falta el chamulo. Ya te dije que ya viene. Nada no más, hombre. Está comiendo pescado con espinas, me cae. Sí. Se está tardando. Román Hernández Mota, saluditos a ti, al amigo Leo y al mudo. ¿Cuál mudo? ¿Cuál? El que tienes atrás. El que tengo atrás. Chingada madre, qué bruto. Meche de veras. Dice ese costeño para hablar que dice que tiene sueño. No tengo sueño. ¿No tiene sueño? No, para nada. Ya dije que no tiene sueño el cabrón. No tengo sueño, estoy despierto. Está despierto. Bueno, saluditos para toda la flota, mi gente. Hugo Jacome Mendoza. Oye, mi primo Hugo Jacome, que me prestó la consola esa que está ahí. Yo le doy un aplauso a mi primo. Aplauso, chingada, primo. Primo, de veras, ¿no? Ya regálamela, cabrón. No seas culebra. Tanta consola que tiene. No, tanta chingada dinero que gana ahí en los chicharrones estos de pelos que vende. Ok. Bueno, vamos a escuchar un tema, mi queridísimo costeño, ¿qué te parece? Vamos a escuchar un tema de un gran amigo mío que se llama Sergio Engumeta, por ahí es un tema que él grabó, y es un tema viejito ya. Son canciones bonitas de él. Sí, pero me gusta mucho porque la verdad cuando la tocamos la gente se prende, y esto se llama El Culantro, para todos ustedes, algo de mi compadre, Sergio Engumeta, dice. Sí. Vámonos. Para que tú la goces. Verdulería a comprarle a mi novia Inés para mi rico ceviche, 10 centavos de culantro, 10 centavos nada más, 10 centavos nada más, 10 centavos nada más, 10 centavos nada más. Le pito un chico travieso, él se fue con mi novia Inés, le agarró el culantro y dijo: yo te doy por el culantro. Sabor.
ahí está ese tema, señoras y señores, de mi amigo Sergio, Sergio y sus teclados, Sergio Engumeta, allá desde el puerto de Veracruz, mi queridísimo Sergio, el culantro, mi hermano, ahí está tu micro. ¿Cómo lo escuchaste? Muy bonita la canción, el culantro. A mí me gusta mucho, sí. me da miedo el culantro. Me da miedo. Bueno, es que el culantro es sí, el cilantro. Cilantro, es que ya le dicen culantro y acá le dicen cilantro. En algunas otras partes le dicen el culantro. Entonces, diferentes lugares. Por eso la tía Lupe ese día que vino le gustaba que le tocáramos el culantro. Dice, Leo, tócame el culantro, claro que sí. Saludos para toda la gente que se está conectando. Por ahí hicimos la invitación a todos los grupos. Saludos para mi sobrino José Eduardo Ruiz Espinosa, Benny Cervantes, Ravers Merry, saluditos Bombius León, para Ana Arrieta. ¿Para quién, mi queridísimo? ¿Qué dice aquí? Ah, que dice que si eres soltero, tú costeño. Sí, sí. ¿Eres soltero? Ajá, que si eres soltero. Sí, soy soltero, casado, divorciado. O sanchao mantenido. Sanchao mantenido. No sé qué sea, hermano. Pues no sé, tiene que adivinar ahí. ¿Cómo que tiene que adivinar? Sí. A ver, si le tocamos el ujujuju, es soltero. Así es. A ver, tenemos llamada telefónica, mi queridísimo Teo. Vamos a escuchar en este momento. Una llamada telefónica. Estamos entrando a la llamada telefónica. A ver, vamos a ponerle el micro este tuyo, no sea malito. A ver, agárramela así. ¡Bueno! Buenas tardes, permítame, ¿le van a hablar? ¡Claro, venga, venga! Oye, nos van a hablar. Oiga, el ministro de 5 pesos, ¿por qué es el celular? ¿Qué? ¿No oyen? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? ¿Quién habla? Amigo. Amigo. Creo que. Espérame. Que te culantro. A ver, pero no, espérame, que no se escucha bien. A ver, ahora sí, perdón, ¿qué? Encanta el culantro. A ver, primero que nada, el señor, pues lógicamente se merece nuestro respeto porque es gangoso, el hijo de la chingada. Pero pues, vamos a tratar de entablar la plática con él, ¿verdad? Vamos a entablar la plática con él, pero a su idioma. A su idioma. Entonces, a ver, voy a hablar a su idioma. Bueno, dime. Ama, que no la entiendo ni puta madre. Que me habla ahí, guarachigada. Ya se fue, güey. El número que usted marcó acaba de terminar. Espérame, es que le bajaste. A ver, ahora sí, ahí está. Ahora sí, a ver, háblame. No, ¡ah, que yo le gusto! Oh, ¡por Dios! ¡Te mando un beso en el sucio! Ahí está. ¡Uno, el costeño! ¡Ah! ¿Te gusta el costeño? ¡Ah, a poco! ¿Qué te gusta del costeño? Cuéntame. O sea, que aparte de gangoso puto, le digo la chingada. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! A ver, espérame. Lo voy a poner acá, creo que se escucha más acá. A ver, háblame, hija mía. ¡Háblame, mi amor! Sí, hola. Sí, dime tú, Ramiro. ¿Te gusta el costeño? Que me va a dar 2.50. ¿Y 2.50 por qué? Por mami, por un abrazo, un beso, ¿qué? Que me haga el delicioso. Que dice que tú le hagas el delicioso. Ah, que yo le haga el delicioso. ¿Sí? Me va a dar 2.50. Sí, me gusta. Oye, hijo. Dice el costeño que si se avienta 5 y le damos 1.500 porque necesita para un estabilizador. Sin olor. Sin olor.
condón. Ah, sin condón. Ah, sin condón. Espérame. Espérame, déjame platicarlo con él. Costeño, dice que sin condón te la avientas o no. No, me cae 5,000. Dice que sí, que le entra, que si son 5,000. Ya me habló mi mamá, ya me voy. ¿Eh? Ya me habló mi mamá, ya me voy. ¿Ya te habló tu mamá? Sí. Ándale, cabrón. Ándale, ya ándale. Ya está viendo las porquerías que estás haciendo aquí. Sí, sí, exactamente. Pero que me marque el Costeño. Ah, que le marque el Costeño. Ah, que te marque. Yo le voy a dar tu teléfono ahorita. Ah, ey. Pero no me has dicho cómo te llamas. Ah, me llamo Perro el Delano. ¿Qué? ¿Perro el Delano? Perro Tirano. ¿Perro Tirano o qué? No, que tiene grande lano. Ah, que tiene grande lano. No. ¿Raúl? Ah. A ver. Luciano, güey. Ah. Ah, ¿qué es, güey? Ah, bueno. ¿Qué es, güey? Luciano, ya me voy. Me encanta el Costeño. Ah, te encanta el Costeño. Ah, su mecha. Sí, y eso, tiene una nota de langosta. Y eso que no lo has visto el iguanón. Ay. Tiene un iguanón con su chingada. Ah, su mecha, mira. Aquí lo tengo, mira. Le llevo una camarita. Sí, ¿ya comiste ahí, no? Ya. ¿Ya? ¿Ya comiste la tamaliza o qué? ¿Y a poco sí le vas a dar 250 por un? ¿Sí? Bueno, madre. Oye. ¿Qué? ¿Y si mejor me das a mí los 500? No, está muy gordo. Está muy gordo. Si no te tengo por kilo y por la gorra. Pero no me gusta, está gordo. No me gusta, dice. Grandote y el tinto chico. Oye, se me hace que eres la marucha. Oye, ¿no es la marucha? ¿O vale la reina? ¿No será mi compadre DJ Costeño? Saludos a todos. Órale, mi amor. Quiero mucho. Sale. Quiero al Costeño. Ah, oye, lo que te dice el Costeño, oye, escucha. No, ni merda. Ni merga, dice. No, ya comí ahí. No, paga muy poco, amigo. Ya comí ahí. Bueno, sí, mañana viene. Dice Costeño que mañana vengas por tu despensa. Ok. Sí, un kilo de chile. Okay. ¿Te vas a dar un kilo de chile? Sí, me gusta. Un kilo de chile por el rábano, dice. Y también. Te vamos a dar. Ya le cambié la bomba. También plátano, sí, macho. Bueno, voy a lavar. Oye, ya le cambió la voz. No te no le se le habrá metido un maldito. Yo pienso que sí. Sí, se le metió rápido. Oye, hija, ¿estás bien? ¿No se te metió un demonio? Si quieres te mandamos a Chamula. ¿Eh? Ah. Oye, te vamos a mandar a si se te metió el demonio por ahí, te vamos a mandar a Chamula. Mañana te vamos a hacer la limpia con el maestro Chamula. Sale, mi amor. Pero que me la limpie el Costeño. Ah, que se la limpie. ¿Tú? Ah, que yo te la limpie con plátano, macho. Que te pasen los huevos el Costeño, pues. ¿Sí? Bueno, mañana le pasa los huevos. Porque... Mira, le cobramos 1,000 pesos, ¿no? No, 250. ¿250? No tiene lana. No. 250 nada más, hija. Mira, 250 y 250 son 500. ¿No eras rico? Pero yo te voy a hacer rico. Ay, bueno. No, ya no. Te dije que 500 y ya no. Ya no quiso. Ahorita sube la tarifa a 10,000. Estoy bien baratero. Hola, adiós. Dale, chica, su madre por ahí. Órale. No sabes que había maguetón ahí de. Puro gangoso mayate también. Qué bruto, hermano. Es lo malo de ser famoso, fíjate. Sí, en serio. Es lo malo de ser famoso. No, me tengo que cuidar cuando me vaya. Dice por aquí, saluditos para Lupita Ronzón, Ojeda, Itzel, anda como todo el Costeño. Andas con todo, Costeño. Mecha, mira. Primero te habla la abuela, del abuelo. Sí. Y ahora te habla el chingón gangoso. Es que ya sabe que soy el nieto de la abuelita que anda perdida y no ha llegado. Fíjate que gangoso y choto. Bueno, pues ahí está el teléfono 296-96-1013. Si usted quiere hacernos otra llamadita, cotorrear con nosotros, mándenos. Dice saludos para el caballo, saludos, ánimo al Ciadro. Excelente programa, muchas gracias. El Costeño ni para agarrarlo sirve, dice por el celular. Aclaro. Oye, ¿sabes que agarraste el chueco el celular? Ah.
Sabino de Jesús Domínguez, saludos, que le mandes un saludo para Marco Antonio García. Un saludo, Marco Antonio García, un saludo. A Itzel Salas, que le mandes un beso. Itzel, te mandamos un beso. Peritos Park, saludos, saludos para Coyito Martínez, saludos para Michelle Castillo, por ahí. Estoy viendo tus pendejadas. Hijo, yo me aburro de ver las tuyas. Exactamente. Saludos para mi sobrina Katy Hernández, que ya viene sus 15 años y no va a hacer fiesta porque dice que quiere una motocicleta. ¡Quiere nueva! Ok, dice Rives Murray, dice, saludos para la maestra Lupita Vázquez, que sí trabaja bien con los niños en línea en la escuela 19 de mayo en Cabezas. Ok, perfecto. Un saludo siéntate, para todos. Siéntate ahí. Bien, costeño, siéntate bien. Tú también siéntate ya, bien. Ya, yo estoy bien sentado. Michelle Castillo, hola amiga, hola amiguis, ¿qué tal? Bueno, pues ahí está mi queridísimo costeñito, el costeño. Amiguis, okis. Somos amiguis. Okay. Estamos esperando al Chamula, ¿no? Ay, ese Chamula ya no se lo han robado por ahí. Dice Pablo Peña, no te vayas, saludos Mibri. No, todavía no nos vamos a ir. Estamos esperando a Chamula. Estamos esperando a Chamula. Oigan, vamos a hacer una llamada, ¿qué te parece? Vamos a hacer una llamada. ¿A quién? Mándame el teléfono de alguien y yo le a ver a quién. A ver quién. Nomás le marcamos ahorita. Ah, a ver, aquí te mandaron este mensaje, mi queridísimo Escucha, óyelo. Aquí, porque me he metido bañado porque está hacía mucho calor y apenas cabeza. ¿Se va a meter a bañar? ¡Su mecha! Oye, ¿ya te bañaste o todavía no te bañas? Porque como que llega un olorcillo medio raro hasta acá, ¿eh? Y llega un sopilote por ahí. ya vimos un sopilote por ahí volando. ¿Cómo ves que no contesta? Creo que es tu madre, es tu comadre. Bueno, seguimos mandando saludos, mi queridísimo costeñito, para toda la gente que nos está escuchando a través del Facebook, a través de Facebook Live. Hace rato hicimos una transmisión por YouTube, pero valió Mauser porque poquita gente, y aparte de eso, fíjate que casi no se conectan porque mucha gente, pues lógicamente tiene datos, y desgraciadamente la plataforma de YouTube les quita todos los datos, ¿no? Exactamente, y nosotros que ganamos, nada. ¿No? Claro, Jaime Villanueva Estrada dice, imagínate sacarle una cría al costeño, ¿cuántos jarochos pendejos serían? ¡Son mechas! Ahorita le voy a explicar, no. Ya, en serio, sin desmadre, ya. Costeño, ¿por qué no eres desmadroso? Ya, explícale a la gente que tú eres católico, apostólico, fíjate romano. Fíjate que yo respeto a la gente. Así hay es, que hay niños también. Hago de cuenta que no te exactamente. Oigo. Exactamente. Pero luego, cuando estoy en persona, así, ya en vivo, empezamos el relajo. Ok. ¿Nunca has estado en muerto, por ejemplo? ¿Siempre estás en vivo? Sí, estoy en vivo, muerto no. Ok, me parece muy bien. Así es. La gente dice que, porque bueno, que tú no dices chistes como el verdadero costeño. Yo les quiero decir algo, si él dice chistes como el verdadero costeño, ahí le cobran exactamente. Regalías, le cobran regalías, entonces por eso una que otra pendejadilla pues se la valemos, ¿no? Exactamente. No podemos copiar los chistes de costeño porque luego hay problemas. Y... Claro, dice Román Hernández, voy al baño, que todo te salga bien, mi hermano. Que lleve su papel de baño, si no periódico. Acá tengo lotes. José Luis Hernández Cruz, saluditos, mi hermano, te mando un abrazo. Por acá para la flota de Cardel Veracruz, dice Itzel, anda con todo el costeño, ok. Oiga, recuerden que si tienen alguna queja de la ciudad de Cardel, reclámenle a José Cardel, ya que él es el dueño de Cardel. El dueño. Leo, mándale saludos a toda la banda de la oficial Agustín Yañez, generación 89-92, ánimo el cuadro al cuadro. Oye, mi hermano, chinga. Yo recuerdo, ¿en qué preparatoria estudiaste, costeño? Yo estudié aquí en la preparatoria abierta. ¿Estudiaste? ¿Saliste de la escuela abierta? Sí. Entonces, corazón, te veo así. Así es. Yo estudié en la Agustín Yañez de generación, precisamente, 89-92. ¿Ah, sí? Así es. De ahí, 92-97, estudié la licenciatura en Administración de Empresas, así como me ven de pendejo. Soy licenciado en Administración de Empresas con... título, con cédula y título y toda la cosa. Mecha, ¿no? Que no esté trabajando y me hago pendejo, pues otra cosa, ¿no? Exactamente. No hay trabajo. Así es. No hay chamba. No hay trabajo, no le quieren dar, no sé por qué. Pasó Mínguez, nunca me dio chamba. No le dio chamba. Pasó Noé, nunca me dio chamba. Pasó ¿quién más antes de Kiki, nunca me dio chamba en el ayuntamiento. Luego Martín Verdejo. Tampoco me dio ni madre chamba. Luego, ¿quién más tú? Fíjate que así me dio chamba, ¿qué? Espérame, Mínguez, de allá. Ahorita está Enrique Benítez. No te dio chamba. No me dio chamba. Pasó el Musa. Tampoco. El Musa sí me dio chambita. Pero no, mentira. Hicimos locución, estuvimos con la radio. Ahí estuvimos. Ahí. Pero de verdad, si algún alcalde quisiera contratarme, no sean gachos. La neta, pues tengo
10 chiquillos que mantener. Exactamente. Y no, al costeño. Aparte los nietos, los bisnietos. No, y a ti te tengo que mantener, cabrón, también. Sí. Y al Chamula. A los bueno, dos, pues ya lo saben. Lupe. Si alguien quiere. Igual también, si alguien quiere mi currículum, pues se lo damos, ¿no? Se lo das. Claro. Dice Miguel Ángel, ¿qué onda? Saludos hasta Poza Rica. Nadine Domínguez, ¿te vio? Ah, su mecha, saludos. El Chejere, saludos, saludos. Que hable más. Ah, dice el gangoso que le compra una moto chingona de esas itálicas al costeño para que se vaya a vivir con él. ¡Ajá! ¿Se lo vas a comprar también aquí a...? No, de a ti. ¿Yo qué chingado? No, ¿yo qué? Ah, su mecha. Una moto chingona. No, a mí no. Este mensaje se lo vamos a mandar, se lo manda el costeño. Este mensaje se lo manda el costeño al gangoso, escúchalo. No me estés gritando la pinche madre. ¿Ya vieron? Costeño, no seas grosero, hijo. Así es. Oye, saludos para mi amiga Andrea Guerrero de Pech, allá en el puerto de Veracruz, para ti, para tu esposo que me está viendo. Igual, también como dice pendejada, sí, la chamaca, sí, qué bruta en el Facebook, qué bruta. No te casas de decir. Saludos por ahí. Publicar tonterías igual que yo. Vamos a hablarle de nuevo al Chamula. Le vamos a hablar Chamula, a ver si viene. Por última vez al puta Chamula, a ver si ya contesta. ¿Ya llegó el Chamula? No, es el hijo de Chamula. Es el hijo de Chamula. A ver, que pase el hijo de Chamula. Que pase el hijo de Chamula. Acaba de llegar el hijo de Chamula. Bueno, sí. Vamos a hacerle la última llamada al Chamula. ¿Qué te parece, mi queridísimo costeño? ¡Que pase el desgraciado! Pásale, por favor. Aquí que siente cuchín, aquí. Espérame, costeñito. Señores, con ustedes el hijo de Chamulita. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Di tu nombre, por favor, ahí a la televisión. José Luis. ¿José Luis qué? ¿Qué me ves, güey? Márquez López. José Luis Márquez López, el famoso Miller, de aquí de San Puebla, Huichín. Pues, ¿qué te traes por aquí? Desgraciadamente, pues hoy no tenemos brilloso ni tamalito. ¿Pero qué te traes por aquí, mi hermano? Bueno, a ver, allá la gente, dile, Huichín, tu nombre, a qué te dedicas, cuál es tu sexo, tus preferencias sexuales, etcétera. Todo eso, por favor. Adelante, Huichín. Acércatelo más al chipo. Estamos sin chamba con... la contingencia del coronavirus. Ok, todos, nos está yendo la chingada, todos los sonideros también. Ok, Huichín, entonces tú dices, afirmas que no hay chamba por el coronachape, ese, no vamos a decir el nombre, pero el coronachape ese. Entonces, ¿de qué manera quieres que Enrique Benítez, el presidente municipal de aquí de San Puebla de Galván, te pueda ayudar a ti? ¿De qué manera? Díselo, ahí te está viendo. ¿Un dinero? Una ayuda por ahí. Efectivamente. Una ayuda. ¿De cuánto estamos hablando la ayuda, por ejemplo, Huichín, para ti? ¿De cuánto sería lo que quisiera? Ok, vamos a comprometer en este momento, señoras y señores. Señor Enrique Benítez, alcalde del municipio de Úrsulo Galván, sea usted tan... No te hagas pendejo que ya te dieron despensa igual a chingada. Te acaban de dar una despensa. ¡Ah, no! ¡Le dieron dos despensas! Sopla, bueno, ya en serio. Señor presidente, alcalde institucional de aquí del municipio de Úrsulo Galván, me dirijo a usted, señor Enrique Benítez, como su amigo, admirador que soy. Le pido de la forma más amorosa, la más educada, sea usted digno de darle un pequeño apoyo económico a Leo y sus teclados. No, perdón, a Huichín. Porque la verdad no ha chambeado el chamaco. ¿Desde cuándo no ha chambeado, Huichín? ¿Desde cuándo? Ponte el micrófono. Un mes. Desde marzo. Tiene un mes que no chambeas. Ok, Huichín. Algo que le quieres decir a tu papá Chamula por ahí, que seguramente viene por ahí. Espérame, tú, licenciado, aguántame. Algo que le quieres decir. A tu papá. ¿Viene con tu papá Chamula, cierto? ¿Viene? Ok, que pase su papá. ¡Que pase! ¡Agua con el cable! Señoras y señores, con ustedes llega el papá. Llega el papá. Siéntate. Déjala caer ahí, Chamula. Sí, dale el micrófono, por favor, si es tan amable. Señor Chamula, hasta permítame un segundo. ¿Cómo no? Porque luego anda diciendo que es su programa. Aguante, igual la chingada. Primero yo. Señor Chamula. Oye, ¿cómo es? ¿Cómo piensas tú, chamaco? Primero, dígame una cosa. Dime la verdad, dime dos. ¿Por qué se hace usted el rogar y no viene usted al programa que la gente luego pregunta por usted? Es que no estaba yo.
volumen porque este sí tiene voz de hombre. Ajá. ¿Estabas tú en Miami, Chamula? Estaba en Miami, fui a ver a mi novio hasta Miami. Fuiste a ver a tu novia hasta Miami. Costellito, sí. Que a ver, échame más la luz para allá un poquito. No, la luz es que no. La luz, no, la luz. De por sí está negro el chingado Chamula y luego así menos. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahí salió, perfecto, es todo. Porque ahí que yo soy negro, tiene que ponerme luz para que me vean bien. Chamula, ¿qué que pasó? Te pares, que te levantes para que la gente te vea cómo vienes. Vienes muy bien, mira. ¿Vienes del río? ¿Qué fue la chingada? No, yo fui a correr, hago mucho reporte. ¿Hace mucho reporte? Sí. ¿Reportes o deportes? No, tampoco. Yo corro, ajá, corro, lo corro todos los días. Ajá. Ah, no, Leo, corro yo. Ah, que no te pegues mucho el micrófono. Sí, como no, sí, como no, no. Porque ahí lo besó el costeño ahorita. Ah, no, pero me voy a hacer panzona. Ah, no, tampoco. Ya, siéntate, Chamula. Bueno, muchas gracias, mira. Ahorita les voy a mandar saludos a todos, mira. Muy buenas tardes, mira, muy buenas noches. Discúlpame que me equivoqué. Mira, estoy ahora nuevamente con ustedes. Sí. Y quiero seguir con ustedes porque sí, la mera verdad, la gente me pide. Espérame, Chamula, te voy a poner una musiquita. Dale. Una para música romántica así de. No, pues entonces, mira, voy a cantar un cachito de. No. Primero lo que estabas diciendo. Ahí está, mira. Órale, venga. Que la gente te escuche. Sí. Estoy nuevamente con ustedes. Y vamos a seguir porque la mera verdad, el público me pide. Por eso volví a regresar, pero ahí que no estaba yo. Bueno, muy buenas noches. Y unos saludos para toda la República Mexicana, hasta Estados Unidos. Y un abrazo muy grande que me están viendo hasta Estados Unidos. Gracias hasta Chiapas, México, Canadá, Nueva York. Espérate. Ah. Oh, a ver, espérate. Bueno, sí. Bueno, aquí me quedo, mira, sale. No, ¿dónde van? Me hace falta mi conductor. Adiós, te vaya bien. Ahora, te vaya bien. No te vayas, Pancha. Ay, cabrón. Mira nada más, me dejaron solito. Pues mira, hasta me estoy contento, porque me dejaron solito aquí, mira. Yo puedo cantar para que escuche, mira. Oye nada más lo que voy a cantar. Necesito una compañera para que me quiera, que me ame, que me haga feliz. Porque yo he sufrido tanto, tanto, porque no puedo detener mi llanto. No puedo. Ay, mira, espérate. Ay, que entró un monstruo. Ay, ¿qué pasó? Ay, mira nada más. Estaba yo cantando bien bonito. Me llegan, mira, llegan las mujeres. Mira. Ay, mira nada más, mira la mujer que me llegó a ver, me canto, porque estaba yo cantando, me siguen las mujeres, mira nada más, ¿ya vieron? A ver, Chamula. Ahora sí, ¿qué pasó? Muy buenas noches, conductor. Bueno, quiero darle la bienvenida por ahí a la Greña. Pásale, Greña, cuidado con los cables. Pásale, abajo. Greña, pásale, muy buenas noches, Greña. ¿Cómo bien está usted? Oh, ¿es tu hijo? Oh, oye, ay, aquí no, papá, no. ¿Es tu hijo? Maestro, ya vamos a apagar el piano este porque la verdad, Chamula, me acaba de mandar un mensaje ahorita a una muchacha, Chamulita. ¿Ah, sí? Que le hiciste llorar con esa hermosa canción. Gracias, gracias, porque la mera verdad. Oye, está riendo, creo. Chamula, está chillando. Dime una cosa, Chamulita. A ver, dime dos. ¿Qué pasó? Pero yo quiero hablar en tu idioma. Ah, ahora. Oh, yeah. Mexicano, sabe hablar inglés. No, hija, estoy hablando en alemán. Ah, oh, eres de alemán. Viene muy feo este hijo de la chingada, parece chango, ¿ah? Oye, este es tu hijo, de veras es tu hijo. Sí, es mi hijo. Se llama, pues, él es Tito. ¿Es tu hijo Tito? Sí. Ok, está aquí está su hijo Tito. Es mi hijo, pero su mamá es chanco. ¿Tu mamá? Es chanca. Su mamá es chanca. Es Costeño, mona. Costeño, aunque sea, tírate ahí al piso, chiquito, vale. Bueno, ¿qué pasó? No, ahorita voy a sentar. Estoy con ustedes hoy, esta tarde, esta noche. Chamula, dice por aquí, me están diciendo que cierres un poco las piernas porque se te ve el chiquitrufi. Oh. Así, ay, se te ve el chiquitrufi. Ah, es que, mira, no traje nada. Que mi pantalón se quedó en la casa. Dicen que se te ve hasta el cotes. Oh, traigo caballo.
Chamulita, pues qué bueno que estés con nosotros. Estamos bueno, aquí. Qué bueno que estés con nosotros. Con ustedes. Gracias por invitarme ese conductor. Estoy con ustedes nuevamente. Nuevamente, mira. Espero que les guste el programa que tenemos nosotros aquí. Nosotros, aquí en el Tempuala, Veracruz. Gracias, qué bonito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chamulita, pues ya le expliqué a la gente entonces que no has venido porque has tenido mucho trabajo. Mira, gracias a Dios, sí tengo mucho trabajito y hago de todo, de pegar azulejo, piso, repellar, echar colado, todo lo hago. Fontanería también. Ya empezaron los saludos. Dice por acá Tito Morales, Chamula, dice, hija, dile a Chamula que le mando saludos, que le mandó saludos la doña. Gracias, muchísimas gracias. Dice por acá también. Gracias. Dice por acá también Miguel Ángel García. Y un beso para ella. Dice Miguel Ángel García Espinosa, anda muy veraniega la Chamula. ¿Qué anda muy veraniega? ¿Qué significa veraniega para ti, mi amor? ¿Quién sabe? Eso no me lo sabía yo eso. Anda muy perra. Dice por acá Miguel Ángel, hasta que se le pasó el coraje al Chamula. ¿A poco estabas enojado, cabrón? No, no estoy enojado. No, a mí nunca me enojo. ¿No? No, no. Lo que pasa es que ya que fui y me salió de vacación. Oye, chavo, oye, vieja, está cheando bebé, vieja, dale leche, vieja, dale leche, niño. Ven, de acá tengo. Bueno, Chamula, y ya platícame, este chamaco que está aquí, ¿es tu hijo? Es mi hijo mayor. Dicen que tú lo hiciste en una noche de Halloween, por eso está tan feo, hijo puta. Sí, por eso salió. Salió así. Feo el desgraciado. Me estabas diciendo, perdón que te interrumpa, que, ajá, bueno, que cuando él nació, que el médico lo tiró para arriba porque creyó que era un murciélago. ¿Es cierto eso o no? Está tan feo. ¿Sí o no? No, pues es que no estaba yo cuando nació. No estaba yo, estaba allá al otro país. Dice el médico Joaquín, que cuando, porque el Joaquín fue el que atendió el parto. Dice el médico Joaquín que cuando él nació, que le pegó una nalgada, y en vez de hacer ¡ñá! ¡Ñá! Hizo como burro. ¿Cómo hace el burro? Pues hizo así. ¿Cómo? O sea, que tiene cara burro, mi cuchín. Chamula. Cara de vaca, óyelo. Chamulita, hace rato me trajeron estos dulces. ¿Qué trajeron? Estos dulces de uva. No sé si. Dulces de uva. Sí, a ver, checa si son dulces de uva, porque parecen más bien otra cosa, ¿no? A ver qué es. Oh, no es mi dulce de uva. ¿Sabes qué es? Es protección. Ah, ¿es protección? ¿Para sí. qué, Chamula? Para cuando quieres ir a andar loca, ajá, le pones este. Ajá. ¿A quién se lo pones? ¿A la mujer? Mira, todo, hasta las niñas, hasta las muchachas, ajá, hasta el chavo le puede poner esto para proteger. Ah, ¿para proteger? Sí, para proteger, porque está cabrón. Está cabrón. Chamula dice... Todos los chavos casi andan con los mariconas, perdón. Chamula, hey. Dice por aquí Miguel Ángel García que tu hijo este... Es un moco perdido. Oh. Tuyo. Ese último que le eché. Ay, pero que como me divierto en este puto de mal. Dice Tito Olivares, a Tito Morales, que también le hace la mayatada. Chamula, ¿le haces la mayatada? No, él, el hijo. Oye, pásame, por favor, mi celular que hace rato... Chillo, o sea, trae favor, secretario. Por favor, sí. Trae secretaria, no, cabrón. Traigo choferes, secretario, todo traigo. ¡Pirra! La mera verdad. No, pues es que yo no ando, andaba de vacación. Oye, ¿sabes por qué tardé para llegar? ¿Por qué? Por el coronavirus. El coronavirus. Sí. Oye, Chamula, no me dejaban pasar con mi carro. Dice Michael que hagas como burra. Ya hiciste como burra, ¿ah? ¿Eh? Ah. Dice Adiel Cobo, Pedro Costeño, no te preocupes, yo no voy a venir. ¡No! Ya. Te digo que me pegaras, güey, cabrón. Oye, el mero le tumbas el diente, ¿por cuál? Ya lo tiene. Chamula, ¿qué pasó? Chamula, la neta, te digo algo. Dime dos. Te voy a decir la neta, ¿quién se parece? Pero ese no es chavo, es nena. Bueno, uno, pues te voy a decir. Bueno, valió la pena el desvelo. ¿Sabes a quién se parece un chingo? ¿A quién se parece? ¿Lo digo aquí en público? Ah, pues dile al público. Se parece a la tía Lupe. Se me hace que tú eres la tía Lupe. Mamá. Ay,
¿Tú eres mamá de la tía? A ver, presta sí. El micrófono que hable tantito. Presta el micrófono. Pero es tu mamá, tía Lupe. ¿Es tu mamá, la tía? ¿Es tu mamá? ¿No sé tú? ¿Te acuerdas de ella? ¿No sé tú? Sí, habla fuerte, igual la chica. ¿No sé tú? Sí, eres mi papá. ¿Y sabes cómo, dónde fue que agarré a Lupe? Ajá. A tu mamá. Allá al cerro de Sopilote. Allá la agarraste. Subimos hasta la punta. Sopla, ajá. ¿Y luego qué hicieron más? Pues ahí hicimos amor la noche. Ah. Y según espantamos porque salió un coyote. Ajá. El coyote cojo. Con razón, escuché yo por ahí. Ahí hicieron la película de Los Pugidos de la Milpa, ¿no? Ya. Ahí hicieron la película Los Pugidos de la Milpa. Ah, sí, ahí salió la película. Dice Chamula que cierre las patas, que se te ve el asterisco. Hija, dile al Chamula que le marque a su bisnieto Abraham. Oye, ¿le marcamos? Oh, pues márcale. Que salga el costeño. Vete, costeño. ¡Costeño! Aquí te esperamos. Vente por acá. Es que no cabemos el estudio chiquito. Costeño, vente. Te le sientas al hijo de Chamula aquí. Siéntate mis piernas. Ay, cochina. Dice. Buenas noches, costeño. Pásale usted. Pásale. Dice, se puso celoso. Recibido. Oye, se puso celoso el costeño. A ver. Celosa. Ahí junta. Celosa, no, pero siéntate junto a la pierna de Chamula. Siéntate en la pierna. Es que estoy viendo. Ajá. Doble. Oye, ¿es cierto? Estoy viendo el papá y el hijo y sí se parecen. Oye. Señoras y señores, vamos. Pero yo no sé si es hijo de Sammy. ¿Quién, este? Este parece el hijo de Sammy, oye, debe ser cierto. Pasa, o Chamula, no sé. Yo déjame decirte una cosa, costeño. La verdad, aquí entre nos, este chiquillo sí se parece mucho a Chamula, la verdad. ¿Sí se parece? Es reconocido. El Chamula sí, está reconociendo que es tu hijo, ¿ah? Públicamente. Hijo. Está reconociéndolo. Mira, vamos a hacer ADN para saber si es. Porque sí, ya no vivo con lo de Lupe. Ya no. Veces que aquí ya no está aquí. Ajá. Ya no vivo con ella. Y entonces tuve un hijo. Ahí sale, hicimos pero la montaña allá por lo único a grabar. O sea, fuimos que ustedes a hacer una película. Ustedes hicieron la película como que dice la de Perdidos en la Montaña. Exactamente, allá por Cerro de Sopilote. Ajá. Pero subimos muy altísimo, subimos hasta la punta. ¿Y a poco sí te llevaste a la tía Lupe para allá? Sí, fuimos a firmar una película. Pero lo traga el coyote. Ahí andaba un coyote, pero el coyote cojo. No, también, hermano. Tía Chamula, ¿y a poco era quinto la tía Lupe? Yo, en serio. ¿Era quinto cuando la agarraste o todavía no? No sé, porque primero le probé con mis mochos, mira. Tía Lupe, si me estás viendo, ven y jálale a la puta oreja a esta generación. Unos saludos para ti, Loya Lupe. Aquí tengo tu hijo. Oye, dice por aquí, fíjate lo malo que nos dice Feli. Ajá. Feli de los Ember, saludos para los amigos de los Ember. Ah, dice bueno, Feli. Gracias. Oye, dice que está de tan feo que está tu hijo, que el día que nació, su mamá en vez de darle de pecho, le dio la espalda. Oye. ¡Qué poca madre! Oye, dime por qué nacieron tan feo este. No está feo, mire, la verdad no está feo. El hijo de Chamula no está feo. Está horrible el hijo de puta. Es cierto, ya en serio. Es que hicieron el amor muy rápido. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Te voy a decir por qué se parece mucho a Chamula. Le hicimos amor arriba en un palo. Doña Lupe le gusta subir en el palo. Hicimos amor arriba del palo como chango. Pásame el taladro que está por allá, por favor. Le vamos taladro. En este momento le vamos a hacer la prueba del ADN. No, vos no vas a matar. No, le vamos a hacer la prueba del ADN a los dos. Sí, ve, ahorita ya viene. No te vayas, Pancho, espérame. Va a traer la inyección. Va a traer la inyección. A ver, vamos a hacerle la prueba del ADN. Por favor, mi secretario, pásame mi celular que se quedó inmoral. Ok, dice que Abraham está esperando la llamada. Dice por aquí Michael Montero, dile al Chamula que si ya pagaste los pingüelos. ¿Ya pagaste los pingüelos? ¿Cuál pingüelo? El que te cogió en el suelo. ¡Sopla! Mira nomás el Chamula. Papacito, mi amor, qué chula nalgota se le dio. Me cae. Está tan nalgón el hijo de la chingada. Oiga, pues si quieren hablarle al Chamula. Ya. A ver, pásame el teléfono de Abraham, le vamos a hablar. Voy a cerrar la puerta a mi coche. Pásame el teléfono de Abraham, le vamos a hablar rápido. Aquí está. Ahí viene. Le van a hacer de ADN. Señores, en este momento, a ver, siéntate tantito. En este momento le vamos a hacer la prueba del tamiz. ADN. La prueba del ADN, sí. La prueba del tamiz, del SIDA, del coronavirus y toda la puta madre.
Vamos a ver si es cierto que es tu hijo o no es tu hijo. Sí, sí, va, chécale. Por favor, Wicho, párate tantito. Párate tantito. Le voy a sacar una poquita de sangre. Va a sacar la leche. Espérate. Aguanta, el vasito. Ahí está, ya con eso. Ahora sí, Chamula. Ve, Chamula, enséñame la nalga. ¡Chamula! Sí. Ponme el culo. Póngame todo. ¡Ay, ay, ay! Ahí está, mi gente. Ven, tú pare. Sí, ya yo. No. En este momento, el licenciado Costeño va a hacer la prueba del ADN, a ver si es cierto que es su hijo o no. Ya está hablando por teléfono este hijo de la riata. Hijo de la chica. Es que ahorita me mandaron. ¿Ven por qué les digo que no lo quiero traer? Estados Unidos me mandaron, cabrón. ¿A Estados Unidos? Sí, por eso. No, está bien, Chamula. Márcale, mi amor. Ahí está, otra llamada. A ver, por aquí hay un mensaje que nos mandan, Costeño, escúchalo. A ver, guarda silencio, Chamula. Bueno. Ah, a ver, ponle. Buenas noches. Bueno. ¿Hasta dónde está hablando usted? Con la Manuela. ¡Hágame una! Hágame un favor, por favor. Sácame la cuenta, ¿cuánto te debo? Sopla. Mira, ahorita no me tocaba curar porque estaba yo al otro país, pero ya llegué apenas. Ya para otro país, otro día voy a curar, voy a traer los huevos. Se pueden buscarme a las 12 de la noche. Estaba en el otro lado del puta río. Sígueme por internet, ahí me vas a ver dónde estoy. Chamula, que eres burrero, me dicen. Ah, no. ¿No, ¡Ey! Mira, te voy a pasar mi conductor para que le salude. Ahí te va. Mira, el conductor. Dale ya. Oh, no sé quién es. Es hembra, es. Si es hembra, sí, dámela. A ver, vamos a ver, ¿es una hembra? Sí. A ver si es cierto, altavoz. Hola, ¿quién habla? ¿Eres el marido de Chamula? Sí, soy el marido de Chamula, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Que le haga uña cría a quién, a Chamula? A Chamula, porque está agarrando Chamulita. Pero ya no puede, ya lo operaron. Ya le cerraron la vesícula. ¿Cómo la haremos? Para cría, ¿eh? Que haga doble. Fíjate que, pero ya tiene una aquí al lado, no la está viendo, está rebelde, güey, chica, ¿eh? Aquí está mi hijo. Es su hijo Tom. Ya le... Parecen osos los dos cabrones. Ah, te digo. Oye, hija. ¿Qué pasó? ¿A poco es cierto que Chamula se enojó? ¿Cómo? ¿Que la Chamula se enojó, la Chamula? ¿Por qué? Porque ya no venía al programa, dice que se había enojado, que lo habían regañado, ¿es cierto? Porque no le daba billete. ¡Ah! Oye, ¿con qué eso fue? Okay, yo no le daba yo billete. Gracias, público, me apoyaste de esa manera. Gracias, muchas gracias. Te voy a mandar un curación, te voy a mandar por teléfono mis dos huevos para que le talles atrás. Lo que le voy a dar va a ser un trozonón. ¡Opla! Eso es lo que le voy a dar, igual a la chingada. ¿Me vas a dar por cachete? ¿Cómo? Dale pastilla de mítolo y de cocina. Le voy a dar pastilla del jícamo. Sale, hija. Te dejo porque esta madre va a pasar algo. Ten, ya tu Chamula. Luego haz tu programa y tus llamadas telefónicas que quieras. Bueno, señoras y señores. Ya está, bueno. Chamula, seguimos. Bueno. A ver, ya viene. Venga, espérame, Costeño. A ver, vamos a guardar silencio, Chamula, espérame. Antes de que venga el Costeño, escucha lo que dijo una fan para ti, Chamula, escucha. Gracias. Escucha. Loco, locao. Huélalo si quieres, ven para acá, para que huela, para que estés diciendo. Ven para acá, para que huela bonito. Ay, ay, que vaya para allá, para que huela bonito. ¡Ah, no chingue! A ver, pásale, doctor. Doctor. Señor. Quiero que me diga qué es niña o niño. Vamos a ver si él es tu hijo o no es tu hijo. El doctor Costeño, me dicen que tú te metiste de doctor, ¿cuándo? Yo me metí de doctor. ¿A qué edad te metiste de doctor? Tiene como 5 años. 5 años te metiste de doctor. Ok, mi querido Costeño. Yo sí me preocupo. Ok.
Dice, no, ya no, saco, okay. Ya no. Dice que por qué no sale el costeño, es que fue a hacer el examen de los miau. Es que fui a hacer el examen del... A ver si es el de la ADN. A ver, vamos, lo voy a leer yo, mi queridísimo. Sí. Aquí dice, mire, el resultado, aquí nos trae el resultado del doctor. Doctor. Pero salió el resultado verde. Verde. No, es que... Te voy a leer, les voy a leer el resultado de los análisis, sí, de los dos. Es. Dice así. Porfa. Dice, Chamula, estás embarazado. Saliste con alto índice de azúcar. Tienes triglicéridos, 4 triglicéridos y 5 triglicéridos. Además, ¿ven por qué no lo traigo al programa? ¿Ya ven por qué no lo traigo? Le habla el pinche macho cada rato, sí, le digo a la chingada. Bueno. Sí. Ahí cuando quieras, ¿eh? Sí. Ahí cuando quieras. Exactamente. Bueno. A ver, estoy aquí con mi hijo. Choto, ¿tu hijo Choto? Digo, sí. Es que mi hijo salió gay, ya le hicieron análisis. Ya le hice ADN, salió gay. Eso es lo que iba a decirle. Tu hijo, sí, salió gay. Salió gay. Aquí dice ¿y que sabes qué? Y que tiene almorranas en el sucio. Valió madre el desvelo. ¿El desvelo? Chamula, dice yo que... Yo pensaba que hombre, le salió gay. Ya no me sirvió para nada. Tanto el desvelo que hacía yo. ¿Qué vas a...? Ah, sí. Ah, sí, ya estoy viendo tu llamada. Pero le está hablando la tía Lupe ya para regañarlo. Bueno. Bueno, seguimos, sale, costeño. Seguimos, sale. Ok, ahora, entonces resulta que tu hijo, sí, aparte de salir choto, sí, tiene almorranas en el asterisco. Y resulta que efectivamente es gay. No es tu hijo. No es tu hijo. No, no es tu hijo. Es hijo. No, ¿es hijo? No es tu hijo. Es hijo Ale la Reina. Es hijo del costeño. No, Laga. No. Mira. Resulta que es su hijo. Ah, sí. Ponle el micrófono que no oye. Dime la verdad, ¿me sanchaste con lo de Lupe? Oye. Te metió el Sancho con la Lupe, ¿eh? Ah, no, chingue, te metió. La Lupe, la que se para y te... Desde que tú te andabas trabajando de albañil. Nos subimos en el palo de guayabo. Ahí. Señores, caso cerrado. El hijo perdido del Chamula no era hijo del Chamula. No es mi hijo. Sino del ya costeño. Se acabó. Pero yo no sé, Chamula, de dónde salió lo puta feo. Estoy decepcionado demasiado. Sí, dame un litro de caña que ya quiero tomar. Te voy a dar un condón, mira. Chamula. Lo que pasa que a veces se parece a la familia. ¿Se parece, sí, a la familia? Otra llamada, hijo de la chica. Aquí estamos, mira, todos estamos en el estudio. Bueno, pero a esta mujer le hablan a cada rato tú. Pues ya. Estamos grabando aquí porque ya ves, ya sabes que ya soy internacional. A ver, ¿quién es? Échamelo, ¿quién es? Quiero ver quién es. Dame, ahí te va. Dámelo. Me voy a pasar el conductor. Dámelo, hijo de chica. A ver, ¿quién? Bueno, ¿quién habla? Hola, buenas noches, acá desde Nueva York. ¡Ah, de Nueva York! ¡Ah! A ver, espérame, pariente. Ahora, déjale, sale el volumen a esta madre. Entonces, ¿eres de Nueva York? Sí, estoy viendo al Chamula que está de choto contigo. Fíjate que el Chamula no es de que esté de choto, él ya sí es de nacimiento. Así es mi cara, pero no. Oye, pariente. Soy un hombre macho calado. Mira. Pariente, pero tú cómo te... estoy fuerte. Me lo va a salir los pedos. Oye, compadre, ¿de dónde eres tú? ¿Cómo te llamas? De Cempoala, pero vive en Estados Unidos. Exactamente, pues es que era. Me siguen hasta donde esté yo. ¿Cuántos mayatillos tienes? Ah, no, tampoco. ¿Es tu mayatillo? No. Dice Chamula que si quisiera su mayatillo. Tiene mucho marido. Ah. Bueno, mira, gracias por llamarme, por favor. Muchísimas gracias, síguelo viendo. Vamos a seguir grabando todos los días. Casi día noche. Pero ahora dilo sin llorar. Sin llorar. Pues gracias. Ah, no, tampoco no me voy a llorar. De hecho, Bula. Gracias. Señor,
Señoras y señores, pues mira nomás, el Chamula encontró a su hijo que no era su hijo y ahora resulta que le están hablando de Estados Unidos reclamándole que también es papá del chamaco este. Y ya se hizo un pinche de madre aquí. Ya se hizo chile con huevo. Me sopla. Pero ahora, dame Chamula el micrófono, por favor. Lo que ves el la celular. Ahora yo quiero preguntarle al chamaco, realmente, agárramela, realmente, ¿quién es tu papá de ellos dos? ¿Quién? No sé, que lo diga la mamá Lupe, la tía Lupe. Que lo diga la tía Lupe. Vamos a ver si viene la tía Lupe. Le vamos a marcar ahorita. Le voy a marcar a la tía Lupe. Ahorita le voy a marcar a la tía Lupe. Oye, ya salió tu papá en Nueva York. Ya valió madre el teléfono. Ya se me apagó el hijo de la chingada. Se le acabó la pila. Mira, mami, dame la hora, por favor. Gracias, mi amor. Bueno, mi gente, señores, señores, pues el Chamula. Sale. El Chamula en concierto. Son las 9. Ya, 2 horas, señores, de transmisión. Está temprano, a las 12 en la noche vamos a cerrar la puerta. Vamos a cerrar la puerta. Sí, la puerta a las 12 en la noche. Bueno, solamente que cerremos la puerta para la tu casa igual, chicas. Señores, pues nosotros nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Ya se acabó el programa. Muchísimas gracias por llamarme. Me llamaron como 40 personas por un rato. 40 personas, bendito Dios. Solamente que. Sí, no, pues. Solamente que de esas 40 personas, las 38 eran cobradores y los otros dos eran mayates. Bueno, mi gente, nosotros nos vamos. Somos gente de papaya. Gracias, gracias. Un abrazo grande para ustedes. Muchísimas gracias. Y van a seguir viviendo, porque voy a venir. Ok, todos los días. Ya lo dijo el Chamula. Sale, vale. Vamos a seguir haciendo los videos con el Chamula. Aquí está el Chamula, ya lo dijo, no estaba muerto. Andaba de guanga, que diga, de parranda. Sí. Costeño. Te vamos a esperar a la hora que tú vengas. Esperamos que vengas. Vamos a ir a las transmisiones paranormales. ¿A lo ahorita quieres? Pero no. es que tú eres puro de ahorita madre. No. Ahorita no, porque es que mira, no traje. No, hoy no vamos a ir. Ah, no. No, no, ¿cómo tienes es que llevar a tu hijo el panzón a tu casa? Ah, sí, sí. Bueno. Ya tengo hambre. Ay, ay, ya. La tía Lupe. Bueno, mi gente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les recordamos, el próximo miércoles, ahora sí viene el maestro Chamula. ¿Va a venir el maestro Chamula? Sí, voy a venir. Vamos a hacer la del maestro Chamula. Mañana a lo mejor tenemos una sorpresa. Y, Costeño, estén pendientes con la transmisión que vamos a hacer a las 3 de la mañana ahí en la Casa Embrujada. 3 de la mañana, pero va a ser solamente pago por evento, así que luego los que quieren informarse ahí me dicen, porque según el Chamula dice que no le damos nada, pero como él no va, ya se chingó, porque ya dice que él está ganando muy bien en el estás haciendo un hospital o un hotel ahí, Estoy haciendo hotel. Hotel Cuatro Vientos. Bueno, pues muchas gracias, nos despedimos. Ahora sí. Somos muchas gracias. El despapá. Dame agua. Gracias, vámonos a la gorra todo, vámonos. Yo me voy para siempre.